Muy buenas noches, damas y caballeros. Permítanme un momento. Hoy vamos a hablar esta noche acerca del famoso e infame, más bien el infame Escuadrón Suicida. Esta noche nos reunimos otra vez en el bar del Vagabundo Flotante. Estoy esperando a que lleguen mis compañeros para empezar esta plática amena, como siempre. Divertida esta noche. Lo más probable es que nos lleve, como siempre, más tiempo de lo estimado, pero vamos a darle rápido, vamos a darle conciso para esta obra de James Gunn, una muy buena película, se la recomiendo de antemano, pero vamos a dar inicio, vamos a presentar a uno de nuestros grandes villanos, acostumbrado ya a llegar a este bar, Cal. ¿Qué onda, Rocket? ¿Cómo estás, mi buen? Muy bien, aquí muy bien. Llegando. Bien, bien, aquí deseoso de poder ya tocar este tema que lamentablemente no resultaron las cosas como hubiésemos querido. Pues ya teníamos rato que queríamos hablar. Uy, me sacaron. Disculpa, fue un error mío, disculpa. No pasa nada. El punto es que ya estaba emocionado desde ese tiempo que quería ver la... quería que lo habláramos porque la gente aquí no sabe la historia, pero fuimos juntos, la party completa, a ver la película a los cines antes de que repuntaran más las cosas aquí de este lado. Así que andamos ahí como que muy deseosos de hablarlo después de 2 semanas. Muy bien, también le damos la bienvenida a vos. ¡Hey, gente! Aventureros, variantes del multiverso, ¿cómo les va? Buenas noches, estamos otra vez con ustedes. Deseosos de platicar de Suicide Squad. Y como decía el buen Cal, nos juntamos para recorrer el multiverso e ir a ver esta historia para poder platicar con ustedes esta noche al respecto. Y la verdad estuvo muy interesante. La verdad nunca habíamos visto algo al mismo tiempo los cuatro. La verdad a mí me gustó mucho. Yo creo que habría que repetirlo. Y fue muy difícil no terminar discutiendo allí, la verdad, no, ya estábamos empezando, pero nos gusta más que sea espontánea esta plática, no la traemos ensayada ni nada, entonces hemos tenido que obligarnos a no platicar de eso entre nosotros, entonces ya estamos deseosos, calentando motores. Y vamos a agregar a nuestro buen amigo, llega último, pero no por eso es menos importante, Maikus. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Espero que anden teniendo un super domingo, super cool. Aquí andamos ya, como dicen mis compañeros, ansiosos por hablar de esto, porque pues nos hemos aguantado decir spoilers, nos hemos aguantado discutir entre nosotros, nos hemos aguantado un montón de cosas, y pues ya ahora sí rompemos esas cadenas de los spoilers, podemos hablar libremente, y pues ya, yo ya estoy listo para como dicen por ahí, a darle átomos. Yo pues por mí, estamos excelentes para comenzar. Bueno, pues esta noche, como ya habíamos comentado, hablamos de Suicide Squad, pero aquí viene una alerta. Esta noche, pues, vamos a hablarlo ya con spoilers, como habrán visto la semana. Lo que ha sido los últimos días de la semana, estos 4 últimos días, hemos subido, tratado de hacer análisis breves, sin spoilers de la película, los cuales no fueron tan breves como esperábamos. Pero oye, no. Siempre nos subestimamos. Breves en nuestros números, digo, no 3 horas. Es todo. Pon 40 minutos. Yo cuando vi que estaba acercándose los 30 minutos, dije, no, ya, tengo que parar esto. No, a mí se me valió. Yo le voy a dar hasta que truene. Hasta que truene. Sí, sí. Pero bueno, como quiera, los volvemos a avisar. Esto es con spoilers, así que si no han visto la película y no les gustan los spoilers, vayan de una vez a verla al cine, obviamente con todas las medidas de precaución. Tenemos aquí un mensaje
de César Serna. Mucho gusto, César. Todos se parecen entre sí. Saludos. Sí, tenemos ciertas... Es más la barba. ¿Cuál? Ay, bueno, tu barba manchuriana. Bueno, sigue teniendo barba. O sea, sigue teniendo barba. Lo que pasa es que, mira, unos al estilo. Unos al estilo árabe, otros acá al estilo europeo, el de aquí arriba al estilo chino, pues bueno. Chuy Flores nos dice, son variantes del mismo. Más o menos. Eso ya lo discutimos en otros programas. Pueden ver los capítulos anteriores. Somos parecidos. Sí, Capi Salvo dice, se diferencian a nivel de poder por la barba. Ay, me deja súper empinado a mí. Es el Saya 1, Saya 2, Saya 3 y Saya 4. Estoy de acuerdo con esa. Ese hombre es muy sabio. No, hombre, me deja bien empinado. Pero bueno, vamos a empezar hablando ya el inicio de Suicide Squad. ¿Quién quiere comenzar o quieren que los obligue a empezar? Dedocráticamente. Ok, Michael, vas primero. Bueno, empecemos. Pues, empezando con... Bueno, a ver, primero que nada, ya vamos a empezar con las fases, o es general, o sea, ¿quieren que dé mi opinión así de overall con spoilers? Yo diría que al final damos el overall. O sea, ok, entonces aquí es básicamente la entrada. Okay, aquí básicamente pues, la entrada. Perfecto. Bueno, pues sí, o sea, yo lo que... Cuando llegué al cine, por primera vez después de mucho tiempo, porque sabía el bicho malvado, pues sí me sentí bien padre. Al VIP con sana distancia, ¿verdad? Sí, obviamente, con sana distancia, VIP y todo acá bien bonito. Y la verdad, o sea, de hecho, sentí que estaba haciendo un poquillo de calor porque tenían los climas apagados, pero pues se entiende por el bicho. Bueno, empezó la película y yo dije, estoy viendo... un Michael Rooker que pues, o sea, tenía una muy bonita fotografía al inicio, sobre todo con esa escena de Michael Rooker con el pajarillo, y pues básicamente vemos cómo reclutan a Savant y cómo explican todo lo que en otras películas, o sea, todo lo que pasó en la película anterior, o lo necesario para entender al Suicide Squad, creo que lo sintetizaron muy bien en esta parte, vaya, que fue el inicio. Tenemos, o sea, la primera perspectiva de que pues él quiere hacer lo que sea por cortar el tiempo, no sabe en la que se está metiendo, y bueno, se nos da a conocer que el nombre del equipo es el Task Force X, que es la fuerza de tareas X. Bien X-Men el asunto, pero bueno. Entonces, ellos tienen ese apodo del Suicide Squad. Yo creo que desde el inicio te das cuenta que es una fotografía muy, muy padre. Cómo introducen a todos los personajes del equipo y cómo empiezan a llegar, pues, todos estos personajes variados que brillan por sí mismos. O sea, que tú desde que los ves dices, estos personajes son personajes de cómic como tal. Entonces, para mí fue muy, 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 muy padre esa experiencia. Ya tenemos que viejos conocidos y nuevos por conocer. En el equipo viene Rick Flag, que viene de la película anterior. Viene Capitán Boomerang también, sobrevivientes de la película del 2016. Y si, yo por eso siempre pienso que esto no es un reboot, o sea, yo sí siento que es una continuación directa, porque pues esos personajes los referencian como tales, güey. También se une Harley, y pues tenemos la parte del bang, digámoslo así. Yo creo que al momento de que tú los ves, tú esperas que va a ser épico, y lo es. ¿Por qué? Porque desde el principio te marcan que no te encariñes con personajes. Desde el primer momento sueltan al equipo. El equipo tiene una misión que es la de básicamente entrar en la isla, y pues en esta isla ya los masacran totalmente, los hacen garras, y pues sin importar
el tenure, sin importar cuánto tiempo llevaban en la narración, agarran parejo con nuevos y viejos, y se ve una escena que es del equipo 1, digámoslo así, pues sorprendente. Ya pasamos a que pues vilmente los masacran, sobreviven 3 personajes, y sale que realmente pues había otro equipo, y que era el equipo que vamos a seguir, vaya. Entonces, pues yo, esos son los detalles que me gustaron de esa parte, ya, que es básicamente antes de los títulos. O sea, las muertes están gore, las muertes están, de hecho, o sea, la primera muerte para mí se me hizo, pues, muy, muy, muy chistosa, la primerita, que viene siendo la de, ¿cómo se llama? Blackboard. No, el otro, el que se ahoga. Whistle. De que nadie se fijó que no sabía nada. O sea, esa muerte estuvo increíble. Y luego ya después Blackguard tratando de negociar, vaya. Hey, hola, Olivet, ¿cómo estás? Y pues sí, aquí estamos echándole ganas a este videito. Muy bien. Pues sí, es básicamente, fue muy, muy, muy padre. O sea, ver la película en cine, verla como debe de ser, como se deben de ver las películas, creo yo, que se deben de ver en pantalla grande. Y pues, la verdad, yo disfruté mucho de este primer corte, vaya. No sé si alguien más quiera comentar al referente a esto. No te escuchas. No te escuchas. A ver, voy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Yeah. Muy bien. Pues, bueno. Vamos a ser sinceros, la película empieza con la nota alta, simplemente es de, esto es lo que van a ver gore, van a ver muertes, va a haber disparos, va a haber acción, va a haber comedia, esto es lo que va a ser la película, les guste, no les guste, vamos directo a lo que es. Eso me gustó, o sea, no busca ser una obra de arte, pero busca contar una buena historia y como dice el buen Maikus, te muestran que no te debes encariñar con los personajes, porque simplemente con el inicio de la canción de Johnny Cash, viendo la escena de Savant, y es uno de los que muere al principio, te quedas con la percepción de, dude, entonces ¿para qué me lo mostraron? ¿Qué pasó aquí? Y no son personajes cualquiera, digo, actores cualquiera. No son actores cualquiera, como ya habíamos comentado en los videos anteriores, pues lo que es Michael Rooker ha trabajado con James Gunn desde hace mucho tiempo, ya tiene varias películas que han estado haciendo mancuerna, y por Dios, o sea, a un personaje, bueno, a un actor de esta talla lo matas en los primeros 10 minutos de la película, mis respetos. Pero te sirve para mostrar qué es el Suicide Squad a final de cuentas, que simplemente es la herramienta de Waller. No le importa tu vida, no importa, lo que importa es la misión que te dio Waller. Sea buena, sea mala. Pero bueno. Es lo que es. Es lo que es. Pero hay algo que no me gusta, sinceramente, y es el hecho de no iniciar la historia donde comienza. O sea, estos saltos a veces en el tiempo me parecen poquito de más. No todas las historias se deberían de contar así. Pero pues, yo creo que le dio muy buen toque. Le dio buen toque, pero más adelante ya volveré a tocar este punto, nada más lo dejo claro. Sí. Pero vamos a escuchar, ¿cuál es tu opinión, vos? Bueno, oye, lo que no me quedó claro, ¿es desde que empieza hasta los créditos iniciales, técnicamente? Antes de iniciar con el otro equipo. Ok, bueno, pues antes de iniciar con el otro equipo, o sea, justamente donde les habla, ¿verdad? Chip. Ok, para empezar, pues, salud. Chicos, no traigo nada. ¿Salud? Ahora se me. No traigo nada. Yo estoy tomando de esta porque. Pero bueno. Tienes 2 en tu casa y ni uno, pues. Ni uno, tienes el mío. Y ni así. Ok, bueno, pues. ¿Qué te puedo decir? Excelente historia de James Gunn. Me encantó. Bueno, ya lo mencionaron. Cuando empezamos con la rola de Falcon State Prison Blues. Y que
que, bueno, ya lo había mencionado en mi, cuando yo estuve solo, que me parecía genial la letra de la canción, y realmente es la forma de reclutar, o sea, la letra de la canción es un prisionero que está anhelando salir, que está en prisión porque no le hizo caso a su madre de no jugar con armas, y que fuera un chico bueno, y lamentablemente mató a un hombre y estaba ahí. Entonces, pero, y él habla de que desea, está pensando en la gente que está afuera y pues desea salir también, ¿verdad? Entonces, así es como empiezan todas las historias del Escuadrón Suicida. Están los prisioneros, y pues el gobierno de Estados Unidos requiere un grupo alternativo para hacer algo. No pueden pedirle a un héroe porque hay algo cochino, ¿verdad?, del gobierno. Entonces, pues siempre tienen que hacer un plan, un trato con ellos, y a veces los tienen que coercionar a fuerza porque no quieren hacer ningún trato. Entonces, bueno, empieza la historia, empieza en Savage, y le empiezan a presentar a su equipo con la música de Murphy que compuso, y empiezan a presentarnos a toda esta serie de personajes, ¿verdad? Al poderoso Javalín. 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 Javalín for life. A Whistle. Amo de la irrelevancia. Amo el maestro de la irrelevancia. La Guardian y demás. Oye, realmente es que hacen un esfuerzo por presentarte a los personajes de una manera poderosa. Claro. Y ese componente cómico que tiene, que como comentó bien Michael, de que Whistle empieza ahogándose. Y Black Guardian les, en los primeros minutos de la película, ya les dio volteón. Y y bueno, se ven rodeados de militares y vemos una carnicería, la verdad, no tiene desperdicio. Toda la secuencia que vemos es violencia, acción desmedida. Fascinante, la verdad. Yo creo que estábamos aullando de emoción, atacados de risa y aplaudiendo. La única adelante. Muerte que no le perdona a James Gunn es la Capitán de Boomerang. Capitán Boomerang. Claro, sí. Es la única muerte que no le perdona. Le dio relevancia. No, fíjate. No, le dio Capitán Boomerang siempre sobrevive. Sí, y especialmente este Capitán Boomerang, la verdad, oye, nació para ser Capitán Boomerang, se parece el personaje. No estoy muy de acuerdo en eso último, pero definitivamente era un personaje que no debió morir. Tenía la personalidad. Tenía la personalidad. Entonces, bueno, termina esta secuencia de acción y la verdad, cuando llaman al equipo 2 y empezamos a ver ya que entra la canción de People Would Die, que se trata de, bueno, y empezamos a ver los cuerpos de cómo quedaron todos los diferentes antihéroes. Yo la verdad estaba atacado de risa, excelentes tomas. Es curioso porque es un humor muy negro, porque son unas tomas brutales, pero no podías más que morir de carcajadas. Y la música de fondo, la verdad, armonizó increíble. Para mí fue de los mejores momentos música y visual de la película. Y yo, ahí yo ya estaba aplaudiéndole al señor James Gunn. La verdad, muy divertido. No tuvo desperdicio, no hubo momento para aburrirse al inicio de la historia. Vamos entonces ahora con Chim. Cal. ¿Qué puedo decir que no hayan dicho ya ustedes? O sea, definitivamente fue una entrada así impactante. Igual que lo que todos los demás, o sea, yo le sufrí a la muerte de Capitán Boomerang, pero es una declaración de intenciones. O sea, de por sí toda esta escena es una declaración de intenciones, específicamente la muerte de Capitán Boomerang es un agregado a lo que él va a tratar de hacer. No, sí, es que estoy de acuerdo con que es... Es que todos estamos de acuerdo con eso, sí. Por eso deja de doler. Sí, sí, claro. Ah, claro. Obviamente. Sobre todo porque creo yo que es de los que se muere más feo. No se lo merecía. Dije, no te tocaba, compi. No te tocaba. A mí me dolió la de TDK
y no saben, o sea, no creo que... O sea, la de TDK a mí me dolió, pero por cosas fuera de la narración, sino que dije yo, es que Nathan Fillion es de mis actores favoritos y yo siempre yeah. lo quise ver de Green Lantern en una película de DC. Aquí siento que pues ya quemaron el cartucho, quemaron el personaje ya. O sea, Nathan Fillion aparece en el DCU y es así, o sea, y es TDK, pero bueno. Entonces, o sea, realmente, pues sí, a mí esa fue la que más me dolió. Boomerang, creo yo que murió de manera épica, a pesar de que murió al principio, porque murió con una, así como que, si mal no recuerdo, sí sonríe. Y sonríe, ¿no? Al final. No, güey, estaba no, todo güey. Perforado por astillas. La culpa del Capitán Boomerang, la culpa de la muerte del Capitán Boomerang fue por Mongal, que la morra... Se lanzó sobre el helicóptero. Y lo desestabilizó pasando todas las hélices por los árboles, lanzando un chorro de astillas, empalando casi a Capitán Boomerang, y luego el mismo helicóptero lo arrolla, justo con las hélices. Güey, qué ojete. Pero el Boomerang volvió a su mano. Pero, ese sí, el Boomerang volvió a su mano. Oye. Pero bueno, hasta el final. ¿Algo más que quieras comentar, Cal, o pasamos a lo siguiente? ¿Cómo ves? No, adelante. Ok, pues ya que estás aquí, lo que vamos a tratar ahorita es el tema de cómo se juntó el segundo equipo, el Team 2. El Team 2, pues bueno, vemos que está Bloodsport, que siempre se me olvida el nombre. Bloodsport, que está haciendo, ¿qué? ¿Platicando con su hija o es antes? ¿O es después de que habla con el mando Wire? Primero está limpiando los baños de una manera un poco triste, la verdad, sí se ve todo desanimado el vato. Primero aclara que para esto, toda esta masacre que de la cual platicamos y vimos en la historia, solo fue para darle entrada al equipo 2. Algo que se me olvidó preguntar, porque eso no me quedó claro a mí. Ya ven que Bloodsport resulta que hizo contacto con los cortomaltices. Sí. ¿Eso fue plan de Waller también? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya tenía la intención. Waller, o sea, es que Waller yo creo que lo planeó. Te lo dejan a interpretación, no lo dicen, no lo dicen, pero... Sí, bueno, es que o sea, sí. El equipo 1, para los que no, o sea, pues ya, lo que ya vimos es que el equipo 1 se muere completamente, pero es porque literalmente todo el ejército de Corto Maltés estaba esperándolos. Y te dan a entender que fue Blackwater el que los contactó, pero no nos queda muy claro si era que esta Waller le dijo que lo hiciera o simplemente contaba con la traición de Blackwater. Sí, yo creo que lo permitió. Contando con eso ya... Bueno, desplegar el equipo 1. Bueno, como menciona vos, resulta que corte A, nos vamos a otro lado de la isla, muy, muy, muy al extremo del otro lado, y vemos a un equipo B entrando sin ninguna clase de problemas y felicitando a Wall con un... Tenías razón, Waller, aquí no iba a haber nadie No sé cómo lo hiciste. No hay nadie, no hay soldados. Magic. Nada. Y ahora sí, 3 días antes, pues vemos cómo está la triste vida de Bloodsport haciendo de conserje en la prisión de Belrift. Una prisión muy, muy, muy diferente a la que vimos en la película anterior. Esta mínimo tiene limpieza. La anterior sí se veía horrible. Esa sí se veía como una prisión realmente. Es que todavía sí. No atrapaban a Bloodsport. Ah, pues sí. Faltaba atraparlo y que se encargara la limpieza. Exacto. Y pues bueno. Bloodsport hablando con su hija, pues renegando el hecho de que él no quería o no tiene intención de hacerse cargo de la hija y está resentida porque no, de alguna manera no está con él o no le hace caso, o sea, es un padre ausente definitivamente. Y pues él le dice, o sea, yo no soy un buen padre, o sea, sí, yo no soy un padre porque yo no tuve un buen ejemplo de padre. Debía estar en nuestra lista de peores padres del multiverso, pero... Pues no lo conocíamos. No, yo no lo hubiera puesto porque al final del día él sabe que no es un buen padre y por eso no se acerca a su familia. No, él sabe que no es una buena persona. Bueno, sí, pues sí, que no es una buena persona, sí. O sea, es una forma, tal vez, fea, de procurar algo. De hecho, es la misma calidad del vato y es mejor padre. Ah, sí. Sí, definitivamente. Pero bueno, total.
esto, bueno, esta Waller de alguna manera utiliza a la hija que, en, la verdad, si le soy sincero, esa parte no le puse mucha atención, estaba en la parte de ordenando la comida. Entonces me perdí porque oye, Waller es que estaba. Se estaba... la bañan esos cuates, sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí, se entrometen mucho en el de este. Sí. Yo no entendí por qué Waller tenía control sobre la hija. O sea, sé que la morra estaba iba a ir a lo, un... Lo que pasa es que la lo que pasa es que la hija hace contacto con él y le dice, oye, ¿sabes qué? Me atraparon. Acabo de cometer un robo y me atraparon. Y dijo, ¿qué? Okay. Y le pregunta, ¿qué fue lo que robaste? Y le dice, un reloj. Y luego dice, ¿un reloj? ¿Por qué robaste un reloj? Y dice, porque es un reloj inteligente. Y le dice, ¿y para qué quieres un reloj inteligente? Y dice, pues puedes ver televisión ahí, ¿para qué quieres hacerlo? No lo sé. Bien, deberías, deberías preocuparte porque me atraparon robando algo, no por qué robé. ¿Por qué robé? Y luego le dice, a la otra, consíguete a alguien que vigile mientras robas. O no te robes un estúpido reloj. TV Watch. Y luego que le dice, eres un mal padre por no preocuparte porque tu hija esté robando cosas. Dice, no sé. Para resumir y responder bien la pregunta de Chie, técnicamente igual iba a hacer sus influencias para hacer entrar a la prisión esa. Terminara entrando a la prisión de Bel Rey para coercionarlo, y decirle. Sí. Mira, le pueden pasar cosas peores a tu hija si no accedes a lo que te estoy pidiendo, algo típico del personaje. Sí, sí, de hecho, personalmente esta Waller se me hizo más mamona que la anterior, ¿eh? Sí. A mí se me hace igual. O sea, la otra también se me hizo muy demasiado. Sí, también, yo creo que un poquito más nada más. Pero el punto es de que le dice ella de que sí, lamentablemente tenemos la tasa de mortalidad más alta en todo el sistema más penitenciario sí, de Estados Unidos, y es ahí donde la amenaza Bloodsport. Sí, pues al final no le queda de otra más que aceptar ser el líder del equipo B bajo recomendación de Flag, hasta eso. Resulta que estos son viejos conocidos. Y pues bueno, se ve el cómo empieza a reclutar a los siguientes integrantes, que si mal no recuerdo, el primero fue Peacemaker. Sí. Que le da una... Bueno, Waller tiene una descripción de Bloodsport que resulta ser exactamente la descripción que dice desde Peacemaker. De que pero mejor, este hombre puede ser de cualquier cosa un arma mortal. Aquí permíteme un momento porque tenemos que hacer la presentación de este personaje. ¡John Cena! lo que pasa es que... Sí, pero mejor. Pero mejor. Sí, lo que pasa es que la historia de los dos personajes es parecida, porque cuando ella presenta a Bolva, al Deathsport, le dice, su padre desde niño le quitó todo lo bueno y le enseñó a ser mercenario, a matar, lo convirtió en una máquina a matar y puede utilizar cualquier objeto para asesinar. Y cuando presenta al Peacemaker, dice, su padre era un soldado y desde que era niño lo entrenó para ser el soldado perfecto. Desde niño lo entrenó para usar cualquier objeto posible para asesinar. Y eso quizá... No me, y digo, él hace lo mismo que yo. No, le acabas de decir lo mismo que me dijiste a mí. Sí. Es que hace lo mismo, pero mejor. Sí. Pero, ¿por qué necesitas teoría, dos hombres? Uso balas más pequeñas. En teoría. A ver, chavos, específicamente el Michael, yo no sé de esto, así que dice, hagan el de. Ah, pues sí, solamente. Ah, es el You Can't See Me. No, You Didn't See Me. You Didn't See Me. Es que ese es nuevo. Esa es la variante de su. Sí, es la variante. Temporal. Es el multiverso. Porque es más poderoso, es dos niveles más allá. You didn't see. O sea, ya en el pasado, o sea, uno es no me puedes ver y el otro es no me viste, fíjate, o sea. Nivel. Ahí hay nivel. Pero bueno, continuamos, o sea, vamos a cambiar un poquito el formato, ¿qué les parece? Porque estamos hablando todos, estamos platicando muy bien y me parece. Vamos a seguir así, para irnos también un poquito más rápido.
Ahorita estamos viendo toda la introducción del equipo B. Vemos cómo platica Waller acerca de... Bueno, va la introducción de Nanahue, el King Shark. Ñom, ñom. A mí me encantó que lo presentan que está... Está haciendo bien. Como que lee, pero con un libro al revés. A lo mejor así lee, siempre es que dice, soy inteligente, yo leo. Es lo que me gusta de James Gunn, la comedia que usa te hace ligero el momento. Yo sé que a lo mejor acá no le gusta tanto la comedia en las películas de superhéroes. Me gusta dosificada. Pero... Siento que esta película específicamente era para esto. Para no, es que mi queja nunca va a ser que en esta clase de agrupaciones o con este tipo de mecánica la haya. Queda en Guardianes de la Galaxia, queda en el Escuadrón Suicida. Lo que me molesta es que agarren, digan, es que esto funcionó, vamos a utilizarlo en todas las demás. Ah, sí. Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que me molesta. O sea, pero yo no creo que este vaya a ser el caso, o sea, porque... DC ha tenido muchos tonos, o sea, si te fijas, ha tenido diferentes maneras de contar historias, o sea, la de Shazam, pues no se cuenta igual que una película de Zack Snyder, o sea, y pues, o sea, por ejemplo, ya saben cuáles no me gustan a mí, pero por ejemplo una que sí me gusta, que es Man of Steel, o sea, es un tono muy distinto al de Shazam. Entonces yo creo que DC sí tiene más eso, esperemos que no todo se vuelva... como que copy-paste del mismo concepto, porque hay algunos personajes que no quedan. Yo creo que esa era la película donde sí tenían que meter esto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. O sea, esta yo creo que está perfecto como lo hicieron. Sí, y bueno, cabe mencionar que James Gunn tuvo completa libertad para hacer esta película, digo, ya lo hablamos en los días anteriores. Sí, la dirigió. Es como quien dice, como están diciendo en los medios ahorita, esta es la prueba de que DC necesita tener más confianza en sus directores. Pues sí, pero Warner, güey. Bueno, pero yo digo que yo digo que nos metemos con eso al final, ¿no? Para seguir con el ritmo. Sí, pero bueno, ya después de la presentación, ¿quién viene? Viene uno de los personajes favoritos de todos. ¿Sebastián? ¡Batman! ¡Esa rata, güey! Sebastián. Se ganó el cielo, Sebastián. Sí, no. A mí me gustó. Y su compañera Ratcatcher número 2. El Ratcatcher. Oye, yo siento que el componente de Sebastián fue el componente tipo Disney, no sé si como que para sátira, de que siempre tiene que haber una mascota rara que está acompañándolos. Mira, es que yo creo que para mí se me hizo que actuó mejor en ¿qué fue? En Endgame. El cast era bueno. Ya había trabajado anteriormente en otras películas. Ya conoce el ambiente de superhéroes y todo eso. O sea, hecho, Sebastián fue interpretado por dos ratas, una de las cuales se llama Crisp Rat. ¿Qué? Sí, historia real. Suena como que algo de Star-Lord, no sé por qué. No sé por qué me acordé de Star-Lord en como este momento. Que por alguna razón. Algo hubo ahí. O sea que se le vinieron más cosas pegadas en la maleta a James Gunn, aparte de su hermano. Sí. Okay. Que por cierto, yo me tardé en identificar al personaje, al hermano en el personaje. Ah, ya. Yeah. Sale dos veces. Ach-ching. Sí. O sea, son dos personajes. Es Whistle. ¿Sí? Y justo en el momento, sí, él está ahí burlándose del siguiente personaje que vas a presentar. Ajá. ¿Cuál es? Vamos, dale. Polkadotman. Polkadotman. El héroe de los niños. Polkadotman, fíjate que... No, bueno, sí lo tenían para fiestas infantiles, de hecho. Oye, tenían muchos colores. En ese momento todavía no nos damos cuenta de lo perturbado que estaba Polkadot Man, nada más como que decíamos Polkadot Man, como dijo John Cena, ¿qué? ¿Lanza lunares a la gente? Y nadie dijo nada, dijo, ok, sí lanza lunares. Bolitas de polka.
El personaje se cambió mucho de lo que es el en los cómics a este. Bastante, pero creo que fue para bien, realmente. Se lo hicieron. Pues igual que Bloodsport, o sea, Bloodsport también, o sea, yo, o sea, realmente me gusta más esta versión que la de los cómics, y eso que la de los cómics me gusta mucho, esta versión se me hace la versión superior, o sea, y es raro que pase en una adaptación que tenga ese tipo de conceptos, pero la verdad es de que yo creo que le dieron demasiada profundidad a todos, o sea, mira, hasta Nanahue, te dices tú, guato, es que Nanahue, o sea, ¿cómo no? O sea, hasta Sebastián, dices tú, te preocupas por, oh, mira su manita, y dice hola, o sea, realmente son personajes que se involucran a un nivel sentimental con la audiencia, y eso es algo que no cualquiera director puede lograr, y con tantos personajes, o sea, que manejó, vaya. O sea, básicamente... A todos les das un momento para brillar, y eso es lo dijo, que les ayuda. Dijo, ¿sabes qué? Mira lo que puedo hacer con todos estos monos que no valen queso. Imagínate lo que puedo hacer con los que valen queso. O sea, entonces, sí, esa fue su carta de presentación, básicamente. Su master plan evil. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pero ya, bien, aquí empezamos a ver lo que es la operación Starfish. Nos dicen que en la isla imaginaria de Corto Maltés, hubo un proyecto dejado por los nazis que continuaron los de Corto Maltés y que hay un golpe de estado que hace que se le preocupe el gobierno de los Estados Unidos por su seguridad y quieren eliminar todo lo que es este proyecto. Wallen lo vende como una misión caritativa de Estados Unidos, obviamente no es así. Ya desde aquí vemos hacia dónde va la trama, hacia dónde se va a ir dirigida, y es dirigida primeramente a encontrar al Tinker para que los pueda meter en la locación donde está este proyecto Starfish. Lo tienen que ver en La Gatita Amable. La Gatita Amable. Les dan los detalles de la misión, como siempre, a medias, obviamente. Como debe de ser. Waller. A mí me encantó esa escena donde les explican la misión. Para empezar, el mago levantando. ¡Hunt! ¡Ay, oye! Levanta la mano y luego. Ya. ¡Ah, sí, la mano! Yo lo vi seguro. pero Waller bien tranquila, ¿no? O sea, yo ya sé que va a decir una pendejada, le voy a decir que sí. Oye, Peacemaker hablando sobre. Sí. Splinteres. De que es una clave acaso. Sí, sobre esfínteres y tenía que ver con la misión. Pero bien seguro el güey, bien seguro. Ratcatcher preguntando esa cosa que veíamos en la escuela de los acetatos. Esa cosa que... El proyector. Es que estuvo bien chido esa la introducción de Ratcatcher 2, porque la morra de que súper floja, de que apenas se quiere levantar, pesadez en la vida, y Peacemaker, malitos millennials. o era Bloodborne, no me acuerdo. Era Peacemaker. Sí, Peacemaker. Y al final... Al final de que todos dicen tonterías en la sala, de que Bloodsport vamos a morir. Y Polkadot, eso espero. Sí, ¿Qué rayos? Sí, realmente se pintan los personajes bastante. Tipo, ¿cómo se llama? Los personajes que sacaba antes Steve Buscemi, así como que el vato raro, o sea, no sé. Sí. Siempre, sí. O sea, que me dio mucho ese aire desde el principio. Pero sí, ya que tienen los detalles de la misión, entonces volvemos al ahora, como lo más... No. Llegando a la isla, ocurre esta masacre del equipo 1, se salvan, nada más se salvan tres personajes en esta ocasión, obviamente se salva Harley Quinn, todo eso ya lo sabemos. Super plot armor. Es fan armor. No, se le llama, ya tenía un nombre, fíjate, protección de franquicia, vaya. O sea, lo que la está protegiendo es Franchise Armor, porque realmente lo que la cuida ella es de que, oye, es que esta no la podemos matar porque tenemos que hacer más películas de Harley. Pero demos de su lugar al señor Javalín. Javalín. Que
Es que sentí que era... Oye, sentí que era como película... Lo que pasa es que eso también se me hizo un chiste tipo Disney, porque en Disney, ¿no has visto ese meme de que vamos a guardar esta herramienta que usaremos más tarde? Hay una ley de cine que no me acuerdo cómo se llama, que dice... La ley del MacGuffin. Es la escopeta, es que yo me refiero a la escopeta, que dice que si tú tienes una escopeta en escena, tienes que usarla en algún momento de la historia. No me acuerdo cómo se llama, es una ley que es una escopeta, pero te dice eso, de que si tú sacas un ítem, ese ítem tú lo tiene que tener un porqué, vaya, no lo puedes dejar volando así como así. Entonces yo creo que eso es más que nada lo que quiso jugar James Gunn con eso de la jabalina, vaya. Pero jabalina, oh, qué buen personaje, la verdad. Tan relevante, tan único, tan especial. Con acento británico. Sí, y tenía una jabalina, así de que... Una jabalina, eso es todo lo que tenía que decir. Y de hecho, por eso seas amigo de Harley, por el acento. Vine a traer un prompt, bueno, ya me voy. Así de más. Y si ustedes ven la publicidad, sale Harley con la jabalina, desde la publicidad. De que, sí. Yo de hecho estoy armando cosas así de que ahorita ya en este punto, que veo los anuncios y digo, ah, con razón Sabat no hablaba en los cortos, con razón este no hace esto. O sea, claro. Lo que era jabalina, TDK y Blackguard, se veía que iban a ser los primeros en morir. Mongal también. Mongal se notaba súper... Sí, también. O sea, es que ese está bien OP en los cómics, como quiera. Comparado con los demás. Eso a mí me sorprendió que se murió quemada. O sea, en teoría no debería. No debería. En teoría. Bueno, volviendo al now. O sea, ya sabemos que sobrevive Harley, sobrevive Rick Flag. Y aquí me adelanté, dije que tres, pero bueno, eso ya lo veremos después. Los dos importantes ahorita que sobreviven es Harley, que se la lleva el ejército de Corto Maltés. Y Rick Flag, que técnicamente se viene encontrando con una resistencia armada al ejército de Corto Maltés. Los guerreros de la libertad, los luchadores de la libertad de Corto Maltés. Los Freedom Fighters. Aquí vemos una serie de escenas, creo que de las principales que me gustaría que comentemos son la escena del campamento, cuando se quedan los... A dormir. El Team 2 a dormir. La escena que viene después cuando Waller les dice que tiene que recuperar, de salvar al soldado Rick Flag. Ok. Pues a mí lo que me gustó es que en toda esta secuencia lo que nos mostró fueron todos los problemas mentales que tienen todos. Vimos, por ejemplo, pues bueno, que Nanahue, por tener hambre, casi se come a Ratcatcher en la madrugada y la detienen a tiros. Lo detienen a Nanahue a tiros. Esa escena está muy cool, la verdad. Sí, la verdad, está genial. Y que dice, no creo que me quiera comer, tiene ojos, se ve amables, bueno. Y tiernos. Y si los tiene, es lo peor del caso. Y ya diciéndole, sí, intentó matarte. Sí, y la ratita es la que le dice, que le están... Sí. Y que le dice, son la bitch. Desgraciado. Y le avienta el montón de ratas. Y ahí es donde descubrimos que Bloodsport tiene una fobia a las ratas. Sí. Sí, y que dice, ¿qué? ¿Y por qué estás en una misión conmigo? Y a misma Waller le dice, ¿por qué no me dijiste esto? Soy un asesino, ¿por qué debo decir mis debilidades? Pues sí, o sea, no llegas diciendo, hola, tengo una fobia a tal cosa. No, sí, fíjate que esta es mi kriptonita, o sea. No llegas. Pues déjame te cuento. De hecho. Me encantó que, bueno, en toda la secuencia pudimos ver que Peacemaker, a empezar, está dispuesto a hacer todo por la paz. Él está obsesionado por la paz. Ay, no ser una buena persona. O sea, dice que puede, está dispuesto a asesinar a todos los hombres, mujeres y niños que sea necesario para conservar la paz. Incluso atacaría con su boca algo que un montón de... Un falo nepe. Un nepe. Nepes.
Nefes, hipotéticamente hablando, eso no lo vimos. Que estén ahí. Eso no lo vimos en la película, pero lo comentó que lo haría. Él es capaz, la verdad. O sea, es que ese personaje en realidad, de hecho, está más loco en los cómics porque el casco le habla y aquí no vimos evidencia que el casco fuera el que le estuviera hablando. Sí. Sí, en los cómics, según yo, es solamente su creencia también, es su propia locura. De que cree sí, que el casco atrapa las almas de las personas que va matando y que eso y es lo que escucha. Sí, pero según escucha. Yo, eso nada más es su propia... Es la loquera, es la loquera. Ajá. Lo veremos en la serie, lo veremos en la serie. Dice, ¿qué nos pareció la actuación del Cochiloco? Sí, Joaquín Cosio, la verdad, todavía no llegamos a eso, pero... La actuación de él, la verdad, oye, mexicanos ya... Habla muy bien, un acento diferente al de México, vaya, cuando está todo como un personaje de otro país, digámoslo así, que es hispanohablante, pero no se escuchaba como acento mexicano. No, yo sí lo escuchaba como ¿sí? norteño, chihuahueño. Yo lo escuchaba más como de como de Cuba, Panamá, una cosa así. Cuba, no sé, a mí sí, verdad, sí se iba más pareció, para el sur. A mí me pareció la misma voz que utiliza casi todas sus películas. No, y aquí, no ahí no, sí no estoy de acuerdo. ¿Viste lo que sí me gusta? A mí me encanta la actuación en sí, sí la vi, pero ahorita no recuerdo. Y la voz me resuena igual. Ya. Sí, fíjate, algo que me gusta de la aparición de él, o en sí del uso de él como actor, es que a diferencia de otras películas donde te quieren vender de que, sí, va a haber un personaje, perdón, un actor mexicano, que literalmente solo sale segundos para desaparecer o morir después, aquí el vato dura bastante en escena, sinceramente. Pero entonces, igual no es muy relevante. No lo es, pero... Porque pero, hemos de aclarar que esta película, los villanos, pues, siempre están en escena. Siempre están en escena. Y quedado no, aunque dijeras, hay un villano claro. No hay un villano claro durante casi toda la película. Bueno, pues es una película de puros villanos, ¿estás de acuerdo? El único que yo no categorizaría como villano es a Rick Flag. Es el único que yo no categorizaría Rick Flag villano. Si no era un villano, estoy de acuerdo. Es el único que no. A Ratcatcher era criminal. Pero no era víctima de las circunstancias. De moral flexible. Ella es como que era más de que, pues, o sea, realmente, pues robar, pues no es tan gacho. O sea, algo sí, así, no es matar. ¿Qué tiene? Sí. Bueno, entonces, les llegan el nuevo objetivo de recuperando al soldado Rick Flag, y después de la conversación de todas las cosas que haría el Peacemaker y que Ratcatcher dice, yo creí que tú eres el loco, le dice a Polka Dot Man, dice, sí lo soy. me encantó el duelo de a ver a quién asesina más y quién asesina más chido entre Peacemaker y Bloodsport. La verdad fue toda esa secuencia. Fue un plano secuencia. Sí, sin piedad los vatos. Fue un destrozadero. Los dos, ambos presumidos, ambos. O sea, podemos ver las habilidades de Ratcatcher al llamar a las ratas para ayudar. Podemos ver las habilidades de Polka Dot Man en los últimos momentos. Cuando hay gente en una torre de guardia, podemos ver a Nanahue comerse a una persona viva. De un solo bocado. escena maravillosa, maravillosa. Estas dos personas acaban con mucho más. Y lo peor es que sí se veía venir, o al menos yo sí veía venir, que iban a terminar matando a los buenos. Yo no. O sea, a mí sí me agarró en infragante. A mí también. Cuando entran al final de toda la secuencia de asesinatos, se dan cuenta que Rick Flag no está tomando un té. Le dice, Rick, vinimos a salvar. ¿Estás tomando té? Y que dice. Y todo porque Waller les dijo, mátenlos sin piedad. Maten parejo. Sin piedad. Sí. Y lo que dice, ¿por qué mis hombres no dijeron que venían? Todo el cine se zurró de la risa. Venimos de una de las escenas de matanza más cool para que de repente se salgan con eso. Los luchadores de la libertad
masacrados por el Escuadrón Suicida. Clásico Escuadrón Suicida, final de cuentas. Es típico de los americanos, llegan y disparan nada más. Oigan, pero sí notaron que Polka Dot Man menciona lo de su mamá en esa escena. Eso fue, es que yo iba a preguntar ahorita, ¿eso fue antes o después de esa escena? Lo mencioné ahí. En esa escena, o sea, cuando ellos están diciendo por qué, o sea, de que, no sabemos, así, asá. El Polka Dot Man, yo visualicé a mi mamá en todos ellos y los maté. Sí, así. Dice, no me gusta matar, pero si los visualizo como mi madre es fácil hacerlo. Y luego el King Shark de que tose el dedillo, así. ¡Bravo! No. Sí, creo que sí es la mejor escena. O sea, toda esa secuencia es la mejor escena. Sí, realmente, y como les digo, o sea, James Gunn logró armar muy bien los elementos de comedia con los elementos de acción, y yo creo que eso es digno de aplaudirse porque la historia perfecta, o sea, queda muy bien. No va dejando cabos sueltos en lo que va presentando y lo va utilizando más adelante y le da un cierre. Y eso es lo que me gusta, a pesar de que vos me digas de que prefiere a Snyder no logra esto. Al rato tenemos ese pleito, al rato. Pero bueno, de ahí nos saltamos entonces ya a lo que es la situación de Harley Quinn. Che, ¿quieres comentarnos de eso? Pues, ¿qué te digo? Es Harley, güey. Es que no sé, toda esa escena de Harley todo lo que es la intromisión de Harley se me hace bien metida con calzador, ¿no? Yo insisto, Harley no tenía que estar en esta película, pero bueno. Resulta que Harley está siendo... ¿cómo se llama? Seducida. la invitan a... Primero la atrapan y luego la invitan. Sí, la tienen encerrada y luego recibe la invitación para ir a ver a lo que es el líder de los cortomaltices. Como el de cortomalticianos. Y cortomalticianos. Que Harley tiene ahí el problema de cómo llamarle a la gente de aquí. Mario Kart. Y bueno, total, la invitan, pero le dan un vestido porque tiene que ir bonita. Entonces, desde ahí ya sabemos que cómo van las intenciones de lo que va a pasar, ¿no? Es que toda esa parte fue de mujer bonita, ¿no? Sí, de hecho, sí, tal cual. Hay, o sea, como dice Rocket, hay una secuencia de mujer bonita con esta Harley. Fue todo un building of the joke. O sea, realmente todo eso fue para construir una broma. Pero no, sí, totalmente cierto. Estamos totalmente de acuerdo, pero... O sea, igual claro, sí. Irrelevante. Yo para mí me encantó. Completamente. Porque el punchline me encantó. O sea, no, sí, definitivo. Harley para mí es de mis personajes favoritos. En realidad siempre disfruto ver a Margot Robbie de Harley en la pantalla grande, pantalla chica, donde salga. Y aquí yo creo que a pesar de que sí estuvo muy como que girly la historia como que de princesa Disney, casi creo, que conoce al príncipe dictador y sale con el príncipe dictador. Y viviendo de alguien como Joker, o sea, pues como que ella sí No, pero todo iba bien, o sea, todo iba bien. Hasta que el vato menciona el proyecto Las señales, es que dijo, hay que estar atento a las señales, y ella estaba atenta a las señales. O sea, el punto es que este vato, primero que nada, le quería entregar a su pueblo una señal de que él no estaba tan mal, porque recordemos que principalmente la razón era que él tenía una muy mala reputación. Entonces, se fija en Harley, le gusta, obviamente. Oye, pero y aparte todo... Ajá. Ya le gustaba porque esa entrada de gigoló que hace. Sí, cierto. Vato, sí, es cierto. No te esperaba encuerado el vato saliendo de la... Yo te mandé llamar, pero no esperaba que me encontraras aquí. No. Y pues Harley embabosada, ¿no? También, digo, al final del día también le gustó. Pues claro. Y resulta que Harley es una celebridad allá en ese lado. ¿Por qué? Porque para ellos representa toda la cosa más, la lucha contra el norteamericano. El sentimiento norteamericano. Entonces. Es el caos, esa mujer.
Y pues bueno, era la pareja perfecta para el nuevo líder de Corto Maltés, ¿no? Oye, hay unas escenas muy románticas de por medio. Con la música de Whistle for the Choir, así, toda bonita. Muy espaciales. Oye, hasta tipo... Los digo, pajaritos. Es de la película de Tarzán, de estar así con los pajaritos así. Sí, sí, sí. Dije yo de que no manches. Ahí fue como que parte también, o sea, parte del chiste y ya que no meta. Fue como que James Gunn diciéndole, toma casa del ratón, mira lo que hago con tus estereotipos. Porque déjenme decir, o sea, Mujer Bonita, la película, técnicamente viene de la productora de Disney para cosas adultas, Touchstone creo que es, no me acuerdo. Creo que sí es Touchstone. Y digo, o sea, fue un guante, un cachetado de guante blanco a Disney. Sí, entonces, guante blanco, la verdad. Entonces, chiste, güey. Bueno, no, pues, yo la adoré, siempre Harley siempre siendo Harley, o sea, la verdad. Sí, y cuando le... No, y yo estaba así como... Esta como escena Nelson, también. ¿No? Oye, luego, bueno... la escena donde aplican la pasión y dije yo, ¿por qué tienen que destruir toda la habitación para hacerlo? O sea. Porque es Harley Quinn, güey. Sí, sea, sí, no literal. No hay otra manera. Okay. Tienes que destruir, incendiarlo todo para caos, que... Caos. Esa mujer es pura emoción, o sea, hasta que aprendió... El presidente Luna, sí, hasta que el presidente Luna empiece a decir todo su discurso megalomaníaco. Las señales. Sí, la señal. Oye, de que agarra una de las armas de las mismas vitrinas que se cayeron. ¿Que temía? Sí, como lo que dices tú, oye, apareció un ítem en escena y lo utilizó, o sea, cumplió completamente. Que hasta ella misma dice de que no pensé que esta cosa estuviera cargada. No, de que dice, ¿por qué está cargada? Así que chido, o sea. No, y que me encanta que le está dando el discurso y el vato muriéndose. No, es que fíjate que yo decidí hacer lo correcto, matarlo. O sea que... ahí estuvo medio como que quisieron dar un discursillo de tóxico. Sí, un discursillo de agenda, pero soft. Lo hizo mejor que Birds of Prey. Mucho. Eso es lo que iba, sí, definitivamente lo hizo mucho mejor de Birds of Prey. Y yo siento que esta escena te da a entender también de que definitivamente está parte de la línea de la misma... El crecimiento, el desarrollo de Harley es sí, sí, sí. En las tres películas. Sí, definitivamente. Sigo sin estar de acuerdo en la forma estoy en la que hicieron Birds of Prey. No, pero... Bueno, y así el dictador Luna murió... Dándole paso a un dictador más horrible. Al dictador el cochiloco. El dictador cochiloco. Oye, ¿pero ustedes creen que Luna haya muerto feliz? No. No, bueno, no mueres feliz con eso. No, güey, murió con cara de what the fuck, ¿qué pasó? Sí, oye, pero estuvo con Harley antes de morir, estuvo con Harley. Es que eso fue la parte feliz, pero la parte no feliz es estuvo feliz hasta ese momento, ya empezó con su discurso acá de soy el dictador megalomaníaco que tiene el poder, y luego recibe el disparo, se muere con cara de, güey, ¿por qué? Why. Imagínate la frustración, acabas de conquistar un país, y te acabas de ligar, no sé, a la chica de tus sueños. Ya el universo tenía que traerle un equilibrio. Y Beth Aaron nos comenta que también Love Harley. Si es que Harley es Harley. Sí. O sea, yo. Ya, yo, sí, no sé, no. No me... Fíjate es, que. Es mi sirena favorita de Gotham. Yo oye, yo quiero ver esa película de. Si sale, si la produce James Gunn, si la quiero ver. Pues vamos a sería Poison Ivy, Catwoman y ella, Harley. Sería bien cool. Con Scarlett, ¿verdad? Dijeron. Oye. Lo que te iba a decir, mira, si bien sí creo que estuvo medio compuesto con calzador muchas escenas, pues no, la verdad, no. Gracias Dios por ver a Margot Robbie en escena. Entonces, no hay queja. No lo voy a hacer. Bueno, la verdad estuvo divertido, estuvo bien hecho los diálogos, me gustaron. Ya después de todo esto, pues ya da paso al nuevo dictador que exige encontrar a los otros americanos que debieron haber llegado con Harley, porque pues
Sí, no pudo haber llegado sola, así que planea enviar a sus hombres para que los encuentren en la ciudad. Y mientras tanto los está ayudando Sol Soria y los Guerreros de la Libertad a entrar a la ciudad. Y desde aquí se pega alguien, un Tagalón, que Dios, o sea, también me dolió su muerte. ¡Milton! Ese vato estaba comprometido. Es que está bien chido porque el vato siempre estuvo atrás, o sea, en la escena. Ahí estaba atrás de fondo. Pero tú como espectador te das cuenta de eso. O sea, tú como espectador lo ves. Y yo dije, ay, no, por favor, no lo mate. O sea, no era un NPC cualquiera. O sea, Milton y Sebastián fueron las revelaciones de esta película. Yo creo, o sea. Yo pienso en Milton y Sebastián y digo, vato, no, la neta. Me encanta la introducción que llega al puesto de los soldados y en lo que está haciendo tiempo con los papeles, pues llega el escuadrón suicida y los asesinan a todos delante de él y le tocan la ventana. ¿Y tú eres Milton? Sí, sí soy. Sí. Y bueno, él es, aparte de brindarles, tremendo Milton. Milton, ahí está. Actorazo. Actorazo. No solo les probé medio de transporte en la isla, les probé también ropa para que no lleguen con trajes de supervillanos a andar por la ciudad, ¿verdad? Y llamen la atención. Claro. Ah, y el Nanahue con el bigotillo. Ay, que yo también uso disfraz. Sí, un tiburón con un mostacho, ¿verdad? Claro. Se camuflajea totalmente. Y se jala, la intención es lo que cuenta. El vato, si te fijas, Nanahue quería amigos, en realidad. O sea, el vato se sentía que era ya sus primeros amigos, los quería cuidar. Y bueno, aquí es donde vemos la entrada. A ver, déjame, creo que hay un comentario. Yvette Jaro nos dice... Bueno, de risa cuando al final Harley le dice... ¡Claro que sí! Pero, no, me llamo Milton. No, me llamo Milton. Sí, ¿es mi nombre? Como 3 horas. ¿Sí? ¿Sí? Que tu nombre era... Es lo mejor. Eso no pasó. Milton. Bueno, al final aquí ya vemos, van a entrar a la ciudad, llegan a la gatita madre del lugar donde... Pero es que no hemos hablado del tema de Polka Dot Man. No lo pasamos. Ah, sí. Es cierto, cuando van caminando. Sí, bueno, en parte del viaje. Sí. Que es lo denso. Esa es la parte densa. Una gran verdad dentro de la vida de Polka Dot Man es de que él ve a su madre en todo. No, pero se nos revela. O sea, primero es que le preguntan cómo, o sea, el origen de sus poderes. Ah, claro. ¿Cómo llegan tus poderes? Sí. Entonces ya comenta que su mamá, eso no me acuerdo si era así, que era una trabajadora de Star Labs, ¿no? Sí, de Star Labs. Sí. Entonces la mamá quería ser un superhéroe y empezó a experimentar con sus hijos. Y entonces, sí. Polka Dot Man dice que alguno de sus hermanos murieron, no sé qué, y a él le pasó pues esto. Y que él desarrolló un odio hacia su madre, pero nunca menciona qué pasó con la madre al final. Entonces ya al final le preguntó, oye, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? O qué, sí, algo así, no me acuerdo. Sí. Y él dice... Está en todas partes y se ve desde el punto de vista de Polka Dot Man y a todos los ve como su mamá. Básicamente nos dice que podía matar a cualquiera. Sí. De hecho, era entre gracioso y perturbador. Sí. Para mí fue más perturbacioso. Es una buena palabra, déjame decirle a la RAE. Que la agregue. Eso es perturbacioso. Me perturba, pero me causa algo en la panza que me dan así como quejar. Dice perturbacioso, definición, algo que perturba, pero es gracioso. Ejemplo, sí. Y viene abajo el Polka Dot Man. Ay, Dios, no, o sea, esa parte sí tiene razón, tienes toda la boca llena de razón, perturba, pero es parte del humor, o sea, quiero decir, sí. Es parte de nuestro humor. Y bueno, ¿qué vas a decir? Adelante. De la mano de eso, bueno,
Vamos, que ellos ya se aventuran a ir a La Gatita Amable. La Gatita Amable. Y aquí es lo que quería comentar. O sea, aquí es algo que le falló a la película anterior y que esta lo logra hacer bien. Vemos un momento en que el equipo se compenetra entre todos. O sea, tienen un momento donde están tratándose no como compañeros de equipo, sino como personas. Están tomando, están bebiendo cuando este... Peacemaker ordena todas las bebidas. También le pide a la rata. Sí, que les traen a todos y dice, faltó la rata. Muchacha. Forget the mouse. Yo sigo pensando que Peacemaker saca los pasos más peligrosos y le gana a Simo. Los pasitos prohibidos. Sí. Oye, sí. Ese momento. Es que ese ritmazo, o sea... Hay una escena en la que todos empiezan a bailar, como que a mezclarse y tratar de pasar desapercibidos. Y pues bueno, está el Bloodsport conviviendo con Flag, recordemos que eran viejos conocidos. Claro. Peacemaker con todo el flow, todo el baile acá. También está Ratcatcher. Y Philip. Y Polka Dotman disfrutando de un baile con unas morras, que de principio nosotros lo vemos como varias morras bien sensuales, pero dentro de su mente él está bailando con muchas, muchas, muchas versiones de su madre. Perturbacioso. Más perturbación. Yo dije, qué pedo, qué miedo. Ah, bueno, no mencionamos por qué tenían que ir ahí. Lo que pasa es que estaban buscando, para poder entrar al lugar donde está el proyecto Starfish, que se llama Jotunheim, tenían que esperar encontrarse a The Tinker. ¿Por qué? Porque The Tinker era la persona que estuvo encargada los últimos 30 años de este proyecto. Tenían la información por esta chava, la de los Freedom Fighters, se me olvidó cómo se llamaba. Sol Soria. ¿Ella? Que es un personaje que recibe la regla de 63, que originalmente era hombre y lo convierten aquí en mujer. Oh, qué loco. Interesante. Y de hecho, si era un rebelde, pero era un rebelde criminal. No era aquí como que lo pintan tan buena persona. O sea, también era parte como que de los villanos. De villanos, sí. Sí, okay. Este también formó parte. Bueno. Bueno, ella tiene la información de que The Tinker va cada cierto tiempo, creo que era todos los días puntuales. Todas las noches después de trabajar. Después de trabajar, iba ahí a la... Menciónalo vos, por favor. Menciona el lugar, por favor. La Gatita Amable. Y pues bueno, esa es la real razón por la que van ahí al establecimiento, al respetuoso establecimiento. Y pues bueno, ya llega este individuo, Bloodsport empieza todo lo que es el plan, que simplemente era agarrarlo y poco a poco írselo llevando. El problema es que llegan los agentes del Cochiloco, que están buscando a los extranjeros, y pues o sea, ellos, aunque traten de pasar desapercibidos, claramente no resaltan, o sea, no, sí, güey, o sea, quieres no resaltan. Gringos. Sobre todo Rick Flag, o sea, todavía los demás. No, déjate un pero Rick Flag y Peacemaker. Peacemaker. Toda la ropa con los pasos peligrosos, o sea, vato, ese es el baile gringo por excelencia, o sea. Blanco, cabello castaño así casi rubio, güey. Una camisa de polo, güey, y un bermudas, güey. ¿Cómo diablos no llamaba la atención, güey? Pero bueno, total. ¿Qué sigue? Ya se me fue. Ah, sí, pues llegan los agentes y empiezan a cuestionar a Peacemaker. Entonces, Bloodsport les hace señales a Polka Dotman y a Ratcatcher que se lleven a The Tinkerer hacia atrás. Por y detrás, pues. Sí. Esta Ratcatcher lo amenaza con algo muy, muy, muy extraño. Me gusta la construcción de la escena, porque primero, como los ve nerviosos, les dice, puedo ver que ustedes no son los alfa del grupo, ¿verdad? Ah, sí. Y que le dice, cállate la boca. Siempre ¿quieres sentir una docena de ratas en tu trasero? Y dice, oh, muchacha, te sorprendería mi respuesta. Perturbacioso. Me siento Pato, sucio de estar gracias. Esa palabra. Perturbacioso. That's perturbacioso. That's perturbacioso, dude. Y de hecho, Carlos Briones nos dice mucho mejor.
mucho más mejor que ellas y esas, sí, no puedo decir eso. MDS. 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 Pero sí, es una buena palabra, sí, ya se nos quedó. Exactamente. Pero bueno. Bueno, y luego la secuencia en la que se liberan está, la verdad, también... Aquí es donde vemos otra vez, seguimos viendo movimiento en la trama, o sea, seguimos viendo cómo avanza, va avanzando rápido, va metiendo otra vez un momento de acción cuando ya se llevan a Peacemaker, a este... Bloodsport y Flag. Bloodsport y Flag, porque pues Bloodsport es... Sabemos que nos van a encontrar, mejor aprovechamos de una vez. Que se lleven al Tinker, nosotros nos quedamos, igual somos los mejores preparados para esto. Y la gente del Cochiloco se los lleva. Y ahí es donde empieza una plática entre los militares y ellos acerca de... No me acuerdo cómo dijo la palabra. El golpe de la muerte. El toque de la muerte. El toque de la muerte. Donde, o sea, ves que los tres miembros del Suicide Squad pueden realizarlo sin ningún problema, acabando con el con los tres soldados que van con ellos. Fíjate que eso no me gustó porque se me hizo bien sacado de la nada que uno de los malos, de los militares le ofreciera a Bloodsport el cigarrillo. O sea, no, ¿de dónde sale eso? Simplemente era un vato muy gentil y dijo, vamos a darle un cigarro al vato. De hecho, me sorprende la calidez latinoamericana, claro que sí. Claro. Es muy normal, incluso. Todo el mundo sabe que cuando te han arrestado aquí... Te ofrecen un cigarrillo. Y eso bueno. Es true fact, güey. Está bien. Me falta barrio. Es niño bueno, nunca lo han capturado. Su mayor maldad ha sido robado. No te han arrestado, güey. Pues así, digamos que tengo mi historial, ¿eh? Pero tampoco así como que digan que nunca he tocado una cárcel, ¿no? Cala en el Suicide Squad mexicano. Pregunta seria. A ver, ¿a quién de aquí lo han arrestado? A mí nunca me han arrestado, nada más me han levantado. Yeah. ¿En cuántos municipios? A mí sí me llevaron. ¿Cuántas veces? A mí una vez me quisieron levantar así los nah, a mí solo una vez. Conmigo se espantaron con la brujería cuando traía mis cartas de cal. Digo, no, gracias. Ahí la dejamos, me dijeron. No, y a mí me aplicaron la típica de que yo sé que no fuiste tú, pero me tengo que llevar a alguien. ¿Eh? Sistema mexicano de justicia. Es la mejor manera de traer de conseguir. Al Cal lo dejaron a ir por Whitexican, déjame decirte que sí es cierto. ya estando adentro. Poderes Whitexican, actívense. Ya estando adentro, nos fuimos como nos llevaron a creo que éramos seis, nos llevaron a los seis, y a mí fue el único que me dejaron salir. Sacaron la tarjetita de Peter Griffin, a ver, entra y no entra. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero si te fijas, así como te la aplicaron a ti, así se la aplicaron a estos cuates en el Escuadrón Suicida, porque, o sea, no tenía ninguna prueba de que eran infiltrados. Sí. También pudieran haber sido turistas. Sí, son gringos, ya damos por hecho que son compañeros de Harley, o sea, bye. Cero investigación. Lo que fue lo que dijo, o sea, saquen a todos los americanos, a todos. Todos los yankees. Y es algo que haría un dictador, que no. Supongo que Michael va a acompañar. Regreso en un momento, pero bueno. Okay. Aquí, como les digo, la acción vuelve otra vez a regresar. Vemos toda esta secuencia de el problema en que se meten por ahora sí que matar al conductor y no está en la cabina para conducir. Eso sí fue como que, güey, ¿por qué? Sí, siempre es peligroso dar un escopetazo por detrás del conductor, ¿verdad? Sí, eso fue un cal que pues, sí, no me gustó mucho. Eso sí, los tres saliendo de la camioneta volcada, bien fachero los dos, acá bien los tres súper ponchados. No se rompen nada. Sí, dije, estos son hombres. Sí, no. Estos son hombres. Eso que se besan los tres y siguen diciendo es beso de macho. Sí, el chiste.
con los ojos abiertos. Te pasa cerca y dices, huele a macho. Huele a hombre. No, pero viril. Bueno, viril. Oye, el viril. Y aquí es donde dan una operación. Primero iban a decir operación Jotunheim, pero cambian a... Ah, Carly. Sabemos que Carly está viva porque pues los militares se los dijeron antes de morir. Antes de matarlos. Y entonces deciden ir por Carly. Me encanta ese cambio de escena donde decía la primera, y que no, tenemos que ir por ahí una operación. No, dije yo. Ese flag sí es leal. A mí me gustó mucho eso, el estilo western. A mí fíjate que no soy tan fan de esos títulos de capítulos, no me gusta. A mí me encantaron, la verdad. O sea, a mí me corta mucho la historia, güey. No sé por qué no me gusta. Tiene mucho corazón. Es que se ve muy desencajado, como que no encajan, pero... Exacto. Más bien, sí encajan, pero se ven sobrepuestos. O sea, no sé. Te corta el flujo de la historia. Entiendo lo que dice Rocket. Pero yo sí disfruté ese tipo, sobre todo este que mencionan, el de Harley. O sea, sí estuvo muy bueno, la verdad. Se ve bien chido. No, yo los amé. Pues me gusta porque me recuerda a cuando hacían los títulos en las viñetas usando cosas de las viñetas. Ese tipo de cosas me recuerda mucho. Entonces, a mí me encantan esos gimmicks, me encantan. Entonces, nos comenta de nuestro comentario del beso de machos. Es un beso para reforzar la amistad. Es un beso de hombres, obviamente. Pero con los ojos abiertos y los cierras y ya son otras cosas. Yes. Ya. Hey, compadre, man. Compadre. Los ojos abiertos, de machos. Con vidrios y graban la boca acá. Me recordó en la casa de los dibujos. Si te vas a empezar con tus joterías, no puedes jugar. Ay, Dios. Ay, Jesucristo Superstars. Aquí vamos. ¿Vos quieres? Vamos por Harley. Sí, vamos con Harley. Está el cochiloco y un torturador ahí tratando de sacarle sopa. Electrocutándola. Bueno, con tal no lo consiguen. Son cosquillas para Harley, cosquillas. Claro, no, después de todo lo que le hizo el Joker, pues claro que son cosquillas. Ella está, hombre, súper curtida. Y Harley está desde ahí tarareando una canción que después sería muy importante. Ella hace como que se desmaya. Y bueno, el cochiloco dice, bueno, avísame cuando se despierte. Dice, a ver si le vuelve la memoria cuando le cortemos los dedos. No. Que le dice, ¿cuántos entraron? 69. ¿69? ¿Cómo entraron 69? Y que se tiene que acercar. Amo, la amo. El verdugo. Sí. Ay, qué sonso. No. Me encanta que sale el cochiloco de... El cochiloco. El general Cochiloco. Suárez, creo que se llama. Sí, le queda cochiloco para el resto del... O presidente. Del ya en este momento es presidente. Presidente es. Cochi. Presidente Cochi. Por cierto, yo no sabía que él era la voz de Ted, de las películas de Ted. Ah, yo tampoco sabía eso. O sea, no sabía. Bueno, volviendo a Escuadrón Suicida. Me gusta mucho que le llega un WhatsApp al torturador y que le dice, ¿qué haces? Y le manda emojis de electricidad y una carita feliz. Estoy electrocutando a alguien, amor. Esa escena y en eso Harley aprovecha para darle el abrazo de la muerte con las piernas hasta que le rompe el cuello. Tijeretazo también, de la muerte. Tijeretazo. Bueno, no, también iba a decir, ¿habrá muerto feliz? No. Yo no estoy seguro. Yo creo que no. Yo creo que cuando te estás asfixiando y te truenan así como que medio padre. No vas a morir. Que haya mucha felicidad. Pero si te lo dieran, si te fueras a morir y te dieran como... Bueno, mira, si fuera Harley, pues quién sabe qué pasa. La única muerte feliz es la muerte por snus. Ah, ok. Pero bueno. Harley se libera y me encanta toda la secuencia que ella empieza a asesinar, masacrar a todos los guardias de ahí de la prisión
con la que, de fondo con la canción de Just a Gigolo, que oye, yo estaba acá telecántela en el cine, la verdad. Antes de que continúes con esa escena, me gustaría hacer un comentario de que en la escena de la tortura, cuando Harry se levanta y pone la llave, esa es claro. Margot Robbie. Esa es Margot Robbie, o sea, no usó dobles, no usó nada, o sea, fue una escena que James Gunn se quedó que, ok, o sea, que yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, y lo, mira, y lo, Yo creo que se quedó, ok. Wow. Mis respetos para Margot Robbie, muy bien. Margot, te queremos, Margot, sí. Te queremos. Y más como Harry. Bueno, entonces, me encanta porque todo el surrealismo que hay en la mente de Harry es una escena muy, una secuencia con mucho surrealismo, que los está matando mientras está la canción y luego empiezan a salir colores, flores, pajaritos, y haciéndonos entender que obviamente el personaje vive en una realidad alternativa en su mente. Harry está zafadísima. Sí. Y me gustó mucho eso, el hecho de acentuar la locura que ya sabemos que tiene Harley, con toda esa secuencia visual, audiovisual, la parte del audio obviamente le puso muy buen decoro, y todos los asesinatos que la vimos cometer, de que masacra completamente a todos los guardias de la prisión de Corto Maltés. A mí me recordó a Pyro del Team Fortress, de que está matando gente, pero él cree que está haciendo todo bonito. No, este tipo de dinámica. Pero haz de cuenta, Harley, pues es una manera de mostrarnos que realmente Harley está loca. O sea, esa faceta de personaje, o sea, casi no la habíamos visto alucinar en otras películas, vaya. Entonces yo creo que es parte de eso, demostrar que tiene algo suelto por ahí arriba. Es que ahí sí a mí no me gustó tanto, más que nada porque es una romantización de una idealización de la locura, la cual pues sí, no, quieras o no, no se vive así, incluso si tienes alucinaciones normalmente no son así. Es que, mira, yo creo que Harley es un caso raro. Creo que tienes razón en eso que dices totalmente, pero yo creo que Harley es un caso raro porque en teoría medio funciona en sociedad. Sigue siendo una delincuente, pero... No, vaya, hay muchas personas así que pueden seguir funcionando. Hay problemas que no funcionan. Sí, fíjate, en esta parte sí le doy mucha ventaja a Gunn sobre Ayer, porque Ayer manejó para darle acentuación a la locura de Harley los comentarios de las voces. Sí. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Y yo creo que sí, aquí en esta película no se avienta un comentario de ese tipo. Nos muestra la manera que tiene Gunn de mostrarnos esa locura de Harley. Es más visual. Es audiovisual completamente, y a mí sí me gustó. Digo, estoy completamente de acuerdo que la gente que realmente sufre problemas, pues muy posiblemente tiene otro tipo de visiones, y yo creo que ese no es el tema ahorita, ¿verdad? Yo creo que... No, nada más fue la nota al pie, por así decirlo. Ah, ok. Pero digo, visualmente a mí yo la verdad, me la pasé riendo y contento en esa escena, y cantando, ¿verdad, Cal? Sí, demasiado. Estaba sentado al lado mío. Yo también estaba sentado al lado tuyo, yo también lo escuché. No, deja tú, o sea, bozarrón, y de repente se reía y como de que ¡ah! Pero bueno, aquí volvemos a encontrar de nuevo a la jabalina. Ah, claro, que la resaltan como que ítem mágico. Sí. Casi creí que iba a ser tararara. Zelda. Es el destino. Es el destino. Y lo es. Pero es que retomando tantito la escena de cuando le entrega la jabalina, que le dice con ella, ¿cómo era lo que le plantea el personaje? Tienes que llevarla y se muere. ¿A dónde? Y eso es una pregunta recurrente de Harley a lo largo de la película.
los vatos. ¿Qué dicen, debo hacer con esta jabalina? Que hasta les preguntan los que la restan, de, pero es que me dejó esta cosa y no sé qué hacer. Sí. Es muy frustrante, siempre me dijo, tienes que llevarla para, y no dijo para qué. Cuando la vende, cuando ya la ven más adelante de que, oye, la jabalina, no sé. Pero bueno, volvemos a recuperar a Carly, y vieron una serie de acción ya después de que logra Carly zafarse, salir de ahí, que me encantó, o sea, el plan de lo del escuadrón suicida para poder salvarla, para recuperarla. Es un plan muy elaborado. Un plan muy elaborado donde vemos que se están comunicando Nanahue diciendo lo que ve. Pero en este circo, la parte de Peacemaker. Aquí está estoy apuntándole un objetivo en la oficina, a la secretaria. A la secretaria. Le disparo y entro en Flag. Está bien, no. No, Flag estaba a punto de ordenarle que sí, ¿eh? Sí, porque dijo, estoy siendo el único activo en la oficina. Le disparo y de que, bueno, a mi cuenta. Uno, tres, dos, y nada más es porque sale Carly. Que me encanta cómo llega. Esa es creo que es mi escena favorita. Cuando llega, ¿Qué están haciendo? Estamos rescatándolo. Ah, no, pues si quieres me regreso. ¿Sabes? Bien fuera mi de que bien, bien feliz, Carly, de que ay, a mí. ¿Vienen a rescatarme? ¿De qué va? No, yo de que, ay, Harley. No. We love you, Harley. Sí, con un plan muy elaborado y bueno. Tiene un regreso. Pero ahí te ves, desde ahí te muestran la amistad que tienen ellos, o sea, Flag y Harley. Flag y Harley, sí. Y Boomer también era camarada de Harley. O sea, no sé si de Flag, pero de Harley también era compi. O sea, entonces, o sea, Harley es ese tipo de personaje que hace amigos por todos lados, o sea, la verdad. O sea, sí. aunque es este, digamos, antagonista, o sea, realmente lo que echó a perder mucho tiempo a Harley fue el Joker, técnicamente, o sea, porque el Joker no es así, no es tan amistoso, digámoslo así. No, si sabes que el Joker te ofrece su amistad, es porque quiere algo. Exacto. Sí, y es muy pero probable que no salgas vivo de eso. ¿Por qué? Porque puede. Estás jugando con fuego, pero bueno. Pero bueno, aquí ya nos vamos a Jotunheim, donde podemos ver primeramente cuando están hablando con The Dinkerer. Donde le están diciendo, amenazando de que tiene que cooperar, si no va a morir. Y pues obviamente otra vez Carly haciendo sus bromas, que eso es la parte que no me molesta tanto. Por ahí dicen que estaban refiriéndose a Joker con esas cosas, por cosas que habían pasado en el pasado, pero no sé, o sea, a mí se me hace como que... A mí se me hizo porque o sea, algo que dijo Cal durante la vuelta al cine, es de que cuando le dice, si estornudas sin taparte la boca, te asesinamos. Y que le dice... Olvida esas últimas amenazas. Pero eso no es una invitación a que si estornudas, no lo hagas. Te cubras la boca. Porque pandemia. Sí. O sea, eso fue un buen mensaje ahí, escondidillo, con un poco de humor, la verdad. Y, oye, por ejemplo, Jotunheim es el reino de los gigantes de hielo, ¿no? De los Asgardianos. Según recuerdo, sí. Yo no sé si eso también haya sido como... No, eso tiene un poquito que ver más con lo que fue... Ahorita se me fue el nombre del culto que tenía antes los nazis, un culto que realmente existió, porque si te dicen, Jotunheim, ese proyecto era proyecto de los nazis que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial, que se refugiaron en Corto Maltés, que después los de Corto Maltés se entregaron a los estadounidenses y se quedaron con los proyectos. Y Jotunheim hace referencia a estas creencias que tenían estos cultos nazis, ocultistas, que estaban muy basados en la mitología nórdica. Ya. Oh, momento educativo. Aquí nos reímos y aprendemos, Tule. Amigos. Ya me acordé, la sociedad de Tule se llamaba. Sí. Inventamos palabras también. Eso no es inventada. No, la que yo digo, nos reímos, educamos e inventamos palabras. Son las tres cosas que hacemos aquí. Perturbacioso. Ay, Dios. Winning, sí. Entonces,
Bueno, bueno, el plan, que no es un gran plan, de entrar todos escondidos en una camioneta grandota manejada por The Tinker, que bueno, punto malo para los soldados, porque es como que, oye, nunca había llegado en este vehículo, ¿verdad? Sí, definitivo. Es una de esas cosas que no te explicas, pero era la única forma de pasar a Nanahue. Sí, sí, en una camionetota, que es un lugar perfecto para traer un montón de criminales que se acaban de escapar de otro lado. No ha pasado nada sospechoso aquí. Oye, a lo mejor no les pagaban bien a esos que estaban cuidando la puerta y ya se querían salir o algo. Sí, ya, pásale. Esos guardias chafones que no hacen, que cambia, no van a cobrar. Ándale, sí, ya. Oye, sí, a lo mejor ya estaban cansados, como ya están pensando ya en regresarse y ya salir. Sí, pasa, sí, sí. Pasa. Llegan a Jotunheim, me empieza a caer la lluvia. Esa escena está épica. Me encanta, o sea, que va Milton en la foto, o sea, que Milton va bien, bien poderoso. Ah, y Flag le quitó una pistola, bien probablemente, o sea, otra historia hubiera sido si Flag le hubiera dejado el arma de fuego que agarró Milton, no, porque están en la camioneta, no sabemos, o sea, a lo mejor hubiera sobrevivido un poquito más y lo ya se muere. Absolutely no. Se la, sí, quita. Tin, 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 tin. Ahí está Milton, o sea, a la derecha. Aquí vemos a los miembros del Suicide Squad, vemos al Tinker, y aquí, justo aquí, al extremo derecho de la pantalla, Milton, güey. Milton desde ahí va caminando con el escuadrón suicida. Así como que... De que yo vengo a hacer negocio, o sea, son puro vato OP y yo vengo acá bien fresco. El vato iba comprometido con la causa, güey. Sí, la verdad. Con la pieza de Breaking into Jotunheim de fondo, la verdad, la escena de que de wow. Y pues, como sabemos, empiezan los balazos, el destrozadero, y vemos esa escena genial de King Shark partiendo por la mitad, todo pelado. Te estás adelantando. No, era ahí mismo. Nos pregunta Max Allan que si fuimos a verla juntos, y sí, estuvimos los cuatro ahí. Fuimos ahí. Igual, vos te estás adelantando a la escena de King Shark, okay, porque ocurre después. Ahorita nada más van entrando, empiezan a plantar las bombas, y es ahí donde se van a... Lo que pasa es que esta escena, es, acuérdate que lo matan a los que están en la puerta. Ah, ya me acordé, sí, me acordé. Ahí parten dos a este pelado. Terminan de matar a los que están en la puerta, golpean a The Tinker contra el lector óptico de los ojos. Sí, cierto. Entran y destruyen la máquina para que no puedan entrar los demás soldados que estaban en la periferia. Okay. Y ahí empiezan a poner las bombas. La mejor bomba es la de Naná, güey, siempre. Ah, claro, es en el momento épico. Y eso refuerza que quiere una amistad. O sea. Sí, sí, sí. Hace un peacemaker. Peacemaker de explosivo plástico. Oye, la verdad, yo estoy indeciso. Este Estalón es un de sus mejores papeles, ¿eh? O sea, ay, no, pues. O sea, yo estoy. A ver. Tiene casi mismo boxeador. Tiburón gigante. Tiene casi el mismo número de líneas que tiene Rocky, güey. Curioso. Tal vez Rambo, sí, tiene casi el mismo número de líneas que Rambo. Pero bueno. Aquí ya entraron a Jotunheim. Si quieres, aquí, Michael, más o menos narrando qué es lo que ocurre en esta, porque esta sí es... Esta es la parte gruesa de la historia, esto ya es el nudo. Y bueno, creo que la tratamos muy bien. Pues la verdad, o sea, aquí es cuando... Sí, pues ya estamos en el pico de la historia, básicamente. Estamos viendo que, por un lado está el equipo se divide en dos. Unos que van a poner las bombas y los otros que van a lo del proyecto Starfish, pero ahí se les pega ahí
Peacemaker, que, no, que desde el principio ya se le empezaba a ver las intenciones, vaya. Si recuerdan, hubo un momento donde están planteando y dice Peacemaker, yo voy con ustedes. Ah, bien picú, era colmillote. Pero no, o sea, le dice este Bloodsport, ¿no? Necesito que vengas y me ayudes a poner los explosivos. Y pero realmente desde ahí te das cuenta que Peacemaker, o sea, Amanda Waller es, te digo, ajedrez nivel Dios, o sea, de que planes sobre planes sobre planes, y ya a Peacemaker ya le tenía un plan separado a todos los demás, que es considerando su mismo patriotismo y su misma mantener la paz, considerado, vaya, que era vigilar las acciones de estas personas. Cuando llega el momento de que Rick Flag y esta Ratcatcher 2 se dan cuenta que en realidad el villano no es tanto Starro, Starro es parte de un experimento de Colto Maltés y del mismo gobierno americano. O sea, la verdad a mí me impactó, no sé ustedes, o sea, ver a toda la gente con la estrella en la cara. O sea, bien como los cómics, y luego que todos, ¿cómo hablaba Starro de volar? A través de ellos. Sí, 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 pero la diferencia más grande es que este no era el conquistador, o sea, el conquistador lo nombró así el Tinkerer, pero este era un Starro más tranqui, más de que, oye, yo estaba en mi rollo. En mi rollo. O sea, liberan, me vienen a liberar, o sea, son mis héroes, el que les pregunta básicamente. Tiene 30 años torturándome este. Sí, de que me tiene 30 años torturando, o sea, imagínate el resentimiento, el coraje y demás, o sea, de todo eso. Y pues bueno, o sea, encontramos que realmente hubo una participación del gobierno americano, y a eso iba Peacemaker, a que las cosas no salieran a la luz. ¿Por qué? Porque secrets. Waller, de hecho, yo se me hace que Waller contaba que Flax iba a morir en el primer equipo. Contaba con que el primer equipo iba a quedar muerto, porque si te fijas, o sea, ninguno tenía la moral o los valores de Flag. Que Flag, o sea, todavía más que la cuestión de obedecer leyes porque sí, era más también de que, oye, no, yo tengo mis motivos de por qué hacer las cosas, o sea, del bien, o sea, tenía bien su balanza de bien y mal. Y dijo, esto lo voy a... Me acordé mucho de Watchmen en esta parte, o sea, con el mismo tipo de predicamento entre Ozymandias y Rorschach, pero con dos personajes más a nivel y con valores, o sea, y que en polos opuestos, vaya, o sea, en cierta manera, o sea, porque en algunas partes, o sea, Peacemaker y Rorschach se parecen en su idea de aferración a la misión, pero la diferencia es de que Rorschach hubiera querido sacarlo a la luz, oye, y este en este caso era Flag. Entonces, yo aquí la verdad me pusieron un predicamento porque pues yo me encariñé mucho con los dos personajes. Creo que todos estamos así de que, o sea, reconociendo que pues, los personajes son muy buenos. Y a mí me gusta mucho Peacemaker, pero yo estoy más del lado de Flag. O sea, no, a pesar... Bueno, moralmente obviamente sí estás del lado de Flag. Sea, pero como personaje, Peacemaker fue mi favorito, la verdad. No, yo Flag, o sea, fue de que decía yo, ¿sabes qué? Este vato, o sea, sí trae, o sea, y realmente veías esa intención de que se hiciera lo que saliera a la luz, vaya, toda la verdad. Entonces, pues Peacemaker y él tienen la batalla súper letal, acá hardcore, nivel experto contra experto, porque los dos pelean. Sí, parecía una batalla de esos estilos Steve Seagal. Sí, 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 o sea, dos personajes bien, bien, bien curtidos en el arte de la batalla. Jean-Claude Van Damme. Sí, la verdad estuvo muy buena. Y la verdad, o sea, me encanta la escena donde está el casco de Peacemaker en el suelo y está el reflejo de ellos peleando, o sea, ¿no? Esas escenas se me hacen... Esa escena se me hizo bien chida por cómo, o sea, obviamente... Pues, la continuidad. La continuidad de cómo se realiza la escena. O sea, no se ve ninguna clase de corte y pues te quedas pensando, madres, ¿cómo lo habrán hecho? Sí. Al final del día es CGI o de alguna manera, pero no, sí. Usaron unas cámaras nuevas. Hay una nueva tecnología. Puedes ver unos documentales que sacó HBO en su YouTube, en su canal de YouTube, y traen unas cámaras que giran y hacen ese tipo de efectos con estas nuevas cámaras. También por eso, en la primera toma, cuando está
Savant y está el charco y como que gira y se hace ya Savant pegándole a la pelotita, está hecho con esa cámara. O sea, eso lo lograron con esa nueva tecnología. Y James Bond andaba como niño chiflado de quiero grabar cosas aquí. Entonces hizo un chorro de escenas así. Aquí el punto es de que el punto medio entre estos dos personajes es Ratcatcher, porque ella entiende y pues dice, ay, es que, o sea, pues yo soy como que, pues no está, ninguna de las dos está, no está padre que se peleen estos dos chavos. Vemos la pelea que llega a su fin porque pues Peacemaker es Peacemaker, o sea, la verdad es, trae nivel y en esa parte hace que realmente él sí se vuelve un villano así. Es cuando ya se revela que siempre fue el villano en la historia. Sí, que pero, es un villano, bueno, o sea. En honor al Peacemaker, Peacemaker no lo quería matar. Él le dice, sí, no. No te quiero matar, no me hagas ni hacerlo. Ni a él ni a Flo, o sea, de hecho no quería matar a ninguno de los dos, pero sabía, como dice, no dejo cabos sueltos. O sea, esa era ya su mentalidad. Entonces, esta escena entre los tres, o sea, está increíble. Ah, también la otra escena donde está Starro y tiene su revancha con el Tinkerer. Ay, no, hermoso. Ah, bueno, porque para todo esto, durante la pelea, empieza a haber explosiones. Y The Tinker dice, estos idiotas hicieron explotar las bombas antes de lo que debía ser. Y mientras están peleando, se está destruyendo todo. Y aquí es a donde vamos. O sea, ya después de esa pelea, de eso que liberó a Starro, de esa venganza tan cruel y sangrienta que tuvo, y de la pelea moral entre Flag, que está decepcionado de su gobierno, que lo utiliza para esconder su basura, y Peacemaker, que quiere mantener la misión y quiere mantener América libre, nos vamos a 8 minutos antes, y es lo que les digo, que no me gusta tanto este cambio de tiempo, porque sí le ayuda a la historia, pero yo prefiero algo más fluido, y esto a mí sí me cortó mucho. Me gustó porque así no te están cortando y cortando y cortando la escena, te dejaron fluida y fluida. Exacto, yo siento que puedo haberlo logrado de alguna manera que fluyera mejor continuo que así como lo manejó. Pero mira, para que llegara a la consecuencia de 8 minutos después, yo creo que era necesario, creo que era necesario que existiera esa diferencia en cómo se contó. O sea, para que, ¿sabes qué? En este preciso momento está pasando esto y a qué va a decaer este vato. O sea, eso yo creo que era necesario. A mí sí me gustó, la verdad. Aquí es Chase. ¿Quieres aventarte esa parte? No, porque tampoco la recuerdo muy bien. No sé por qué, ahora sí. Okay. Aquí es cuando ya estamos viendo el otro lado del equipo. Luego llegó Hulk. Sí, personalmente no recuerdo por qué explotó antes. O sea, recuerdo gran parte de la escena, pero no por qué explotó antes. Eso voy. Digo, ya están colocando las bombas. Vemos a que Nanagüe se queda atrás. Vemos a Milton acompañarlos, ayudándolos a poner las bombas. Y en ese momento que lo que es Bloodsport, está Harley Quinn, Polka Dot Man y Milton bajan. Nanagüe se sube porque no se da cuenta de que los demás bajan. Y en el piso de abajo, donde ya están los otros cuatro, se encuentran los pescaditos, esos buena onda. Los militares que todavía estaban en el lugar. Ah, okay. Porque como todavía estaban en Jotunheim, sí, todavía había militares dentro, tal vez no tantos como los que estaban afuera tratando de ingresar, pero los que estaban adentro encontraron a estos cuatro, dispararon y mataron a Milton. Porque Polka Dot Man, ¡no, mataron a Milton! Y Harley, ¿quién es Milton? No, primero Bloodsport. Milton sigue con nosotros. Sí. ¿Quién es Milton? Sí, nos estaba ayudando. ¿Y desde cuándo empezó este romance con Milton? ¿Qué? Me cayó bien desde que lo conocimos. Yo creí que estaba en la camioneta. ¿Por qué venía? No. Vino a ayudarnos. Creí que se había quedado en la camioneta. No, nos estaba ayudando todo este tiempo.
Vato true. Ese Milton. Ese vato sí es true, o sea, es leal. Al chile, o sea, chile sí. Con la causa. Sí, sí, sí. Bien se pudo haber quedado en el restaurante, digo, en el lugar ese, y ya no involucrarse más. No, los acompañó todo el camino. Sí. Todo el viaje. Desde que lo encontraron para que él los metiera en la ciudad, desde ahí se comprometió el vato. Ahí se quedó en la causa. Sí. Y ahí es donde Polka Dot Man, cuando regresan otros soldados, dispara su confeti y lamentablemente el confeti le pega las bombas que había tirado Milton. Ah, ya, y ahí es cierto. Empieza la reacción en cadena de las bombas y empieza a caerse todo. Que pues sí, o sea, vemos ahí cómo van cayendo, van explotando. Nanahue se encuentra con las criaturitas amiguitas esas raras. Los Clirax. Ese sí no me sabía los nombres, la verdad. Vaya, no sabía que tenía nombre. Sí, tiene nombre, lo investigué entre semana. Sí, se llama, son Clirax, que me encanta la escena porque cuando se los topa, aparte que se ven bien bonitos, les ponen así una canción estilo película de Tim Burton. Sí. Sí, la verdad que estuvo muy buena la secuencia. Y luego cuando se rompe el cristal y caen al piso donde están todos los demás, descubres que esas bonitas criaturas no eran tan amigables, ¿verdad? De que abajo tenían un montón de dientes y empiezan... De hecho, creo que son los que le hacen más daño a Nanahue, sí, en toda la película. Que se lo empiezan a tratar de comer. Y... Ah, malditos, oso día. Sí, traicioneros. Pero lo que estuvo bien chido es que en la escena que entre el batido de agua que está sucediendo, está Harley y Polka Dot tratando de ayudarlo. Y hasta que se revienta la ventana y se empiezan a ir todos como resumidero. ¡Ah! Que lamentablemente Nanahue sí cae. Sí, pero sí, lo bueno es que es indestructible. Fue un susto de James Gunn, nos quiso asustar y conmigo lo consiguió, dije. Sí. Dije, no, o sea, eso fue con toda la intención, sí, de que tú te dieras de que, ay, lo mató, no lo mató. Sí, Nanahue, no mueras, no mueras. Mi tiburón sin jujaja. El mandibulín. Sí. Bueno, aquí ya empiezan a ocurrir todas esas explosiones. Ocasiona que Bloodsport termine tratando de salvar la vida, buscando no caer con todos los escombros. Termina cayendo en uno de los pisos que todavía no se había derrumbado y este termina derrumbándose, haciendo que baje cada piso poco a poco la caída. Oye, ¿qué rodillas? ¿Qué rodillas? Porque el primer golpe sí debía haberle roto una rodilla. Fácil. Sí. Bueno, también se los segundos, cuenta... después ya no tanto, pero el primero sí. Tiene una armadura especial. Vamos a justificar que la armadura futurista de mil armas. El inspector tiene, Gadget. Sí, tiene algo para las rodillas. O sea, yo creo que si tiene cosas para armar pistolas. Tiene líquido de rodilla extra. ¿Tiene el líquido de rodilla de Limbs? Me interesa ver qué tiene esa armadura, ¿eh? A esta edad. Ah, sí. Aunque sea una rodillera de esa armadura. Ya la rodilla ya no es la misma de antes. La rodilla y aquí biónica. Es donde ya termina cayendo justo en el momento, en el lugar, donde este Peacemaker está a punto de... Bueno, está apuntándole a Ratchet. Bien de vaqueros, esa escena, ajá, bien de vaqueros. Y queda justo enfrente, los vemos en ese momento, que se miran y saben que se van a matar. En Mexican stand-up. Total. No, el Mexican stand-up es cuando no puedes proceder. Aquí no. Era el duelo de vaqueros. Era un western completamente. Sí. Y, era el duelo. Y del... Bueno, ¿quién quiere decir quién ganó el duelo? Te dejo. Adelante. Bueno, pues me gustó mucho que si bien... Bloodsport es el que gana el duelo en esta ocasión, gana con el consejo que le dio Peacemaker el día que lo conoció, que usaba balas más pequeñas para pegarle al centro a las balas grandes y poder partirlas.
Y exactamente eso es lo que hizo. Porque dice, ¿cómo lo hiciste? Dijo, usé balas más pequeñas. Y así como que, ¡oh! Y caí. ¿Pero dónde la sacó? Esa es mi duda, pero... Internet. Pero dale, güey. O sea, ese sí es un detalle que estoy dispuesto a pasar por alto. Sí. No, como Phineas y Ferb. Mira, en los cómics, según recuerdo, esta encarnación de Bloodsport, la última, o sea, la que tiene este casco tipo de alien, puede teletransportar armas que necesite desde donde sea. O sea, puede traer el arma que él ocupa en el momento que él ocupa. Entonces, muy probablemente esto también pasa aquí, pero yo lo vi que las armaba con lo que traía en la armadura. Pero es probable que lo van a justificar como en los cómics, que, ¿sabes qué? O sea, el vato puede, en realidad, esa armadura que trae es para traer más armas de un lugar donde él tiene infinidad de armas específicas. Y eso es complicado porque se le rompe el casco. Pues sí. Oye, que por cierto, no dijimos que seguramente perdió Peacemaker porque ya no traía su faro de la justicia, su casco. Que se burlan de él, que dicen que trae una bacinica en la cabeza. Dicen, no es una bacinica, es un faro de la justicia. Sí. Oye, pero con madre las escenas cuando Bloodsport arma sus armas, se ve muy chido. Sí, sí, la verdad. Es muy buen CGI, la verdad. Muy bien, después de derrotar al buen de Peacemaker, ya tenemos, o sea, que pues realmente él sí se preocupaba mucho por Ratcatcher 2, o sea, realmente generaron una muy buena, una relación muy, muy genuina, donde se dijeron que se iban a salvar. Pues que Ratcatcher le da un desarrollo a Bloodsport como padre, o sea, poco a poco le da creciendo ese sentimiento de es de paternidad. Como padre e hija, de hecho, es algo que dejamos un poquito fuera de la historia de Ratcatcher cuando están saliendo de la ciudad o entrando, no me acuerdo bien, que nos explica la historia de Ratcatcher 2, de cómo su papá pues era un genio, pero pues también era un adicto, en el que vivieron al menos toda la vida de Cleo, vivieron en las calles de Portugal. Y aquí es donde hace el cameo este Taika Waititi, como Ratcatcher 1. Y muy bueno. Termina muriendo por sus adicciones. A mí me gustó mucho, lo poquito que sale me gustó mucho también. Sí. La verdad es desde el inicio, cuando van a reclutar a Ratcatcher, se ve en una de las fotos que tiene. Ah, ok. Yo no la vi esa. A mí lo que me gusta es lo que le explica de las ratas. O sea, lo que le explica a la rata se me... Está muy bonito. Quiero llorar. Esta película me trae... Y eso es lo que... Esa parte de la historia es la que te hace empatizar mucho con Cleo. Con Ratcatcher 2. Aparte que ella es el corazón de la historia totalmente, o sea... Es el corazón del equipo, vaya. Sí, en palabras de James Gunn, por cierto. Sí. No, y lo mostró, o sea, eso fue lo que entregó, o sea, hay veces que lo dicen y no lo entregan, pero aquí, eso, o sea, súper, más claro que el agua no se puede, o sea, este personaje es... Tienes toda la razón, recordemos a Kevin Smith. No queremos recordar a Kevin Smith. Pero sigamos con cosas más felices. Sí, por favor. Sí. Ya después de todo esto, volvemos ahora sí ya al... que se escapa Starro, y aquí sí nos presentan el título de The Suicide Squad versus Starro the Conqueror. Que para empezar lo vemos saliendo de las ruinas de la torre de Jotunheim, destruida, y empieza el primer round. El escenario de entrada es acabar con todos los soldados del ejército de Corto Maltés. No, déjate de esa parte, ya una vez que acabó con, que logró salir, que el Escuadrón Suicida vuelve a tener contacto con el equipo de Waller. Ah, sí. Con los lo primero que el gordito ve, ¡tenemos un maldito Kaiju! Ese equipo también, punto y aparte, ese equipo también merece su reconocimiento. Su mención honorífica. Sí. Primeramente porque ese gordito interpreta a Nanahue. Él es el actor
que hizo el motion capture. De Nanahue, mientras que este Stallone le dio la voz. Ya. Y pues, Nanahue. Más adelante tiene su momento en que brillan también, que dices, dude. Sí, estos vatos traen mucho. Hacen lo que muchos no harían. Oye, sí. No cualquiera. Y aquí ya vemos a Suicide Squad contra Starro el Conquistador. Podemos ver cómo Starro logra lanzar las extensiones de sí mismo con la que controla a las personas. A mucha gente no le gustó, pero yo lo amo. Ese Starro se ve como el cómic, o sea, y me encanta cuando salen las cosas así. Yo desde que lo dije, no, pero ¿a poco? ¿Por qué no le gustó? ¿Cuáles son los motivos? Hay gente que porque no conoce la historia de Starro. En sí no era Starro el Conquistador. No era Starro. Ah, ya, ok. O sea, no les gusta esa interpretación de Starro. Exacto. Yo soy de la gente que no le gustó esta parte de la película. O sea, sí me gustó como película de acción, pero como fanático turboñoño. Me gustó ver más al Starro mental, ¿vale? Sí, pero sí, pues Starro es una amenaza a nivel Liga de la Justicia, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a eso. Uh-huh. Sigamos con... Pues sí, o sea, adelante, dale, o sea... Ah, bueno, vemos cómo está Waller, les dice, ok, dejen que Starro destruya la ciudad, va a destruir un país hostil para Estados Unidos, lo cual el gobierno lo va a ver bien, y les ordena replegarse, pero pues la ciudad estaba siendo destruida y los pobres civiles cayendo como esclavos de Starro, y algo se movió en el pecho de Bloodsport y dijo, maldita sea, y se voltea y empieza a armar. Fueron las palabras de Ratcatcher, que dice, vamos a dejar que esto pase. Sí, vamos a dejar que ellos mueran. Maldito corazón, ¿qué hacemos? No me voy a arriesgar mi vida por esas personas. Pero claro, era como que, pero es que deberíamos hacer algo. Y ahí es donde ya es como que, maldita sea, tiene razón, ya. Se voltea y vemos a Waller empezando a enojarse de, tienes que regresar, si no regresas te voy a explotar la cabeza. Sí, y que Ratcatcher le dice, sabía que Sebastián había detectado la bondad en ti. A mí me dio un chorro de risa y me sentí así como que, como que cuando cae una pieza de Tetris así, dices tú, y haces una línea y te emocionas porque ya estabas por perder. En el momento que Harley dice, ya sé para qué es la lanza, a mí me cayó el 20 y dije, güey, ya sé para qué es la lanza. Me sentí conexión con el personaje, con que, ¡pum! ¡Un chorro! Ya sé para qué es. Obviamente que ya en ese momento ya sabíamos que iba a tener su momento con la lanza. Eso sí estaba cantadísimo. Pero yo sentí la emoción, porque es que mira, yo sabía que la lanza iba a servir para algo, pero no sabía qué era específicamente, vaya, o sea, no lo conectaste. Exacto, hasta el momento que Harley, o sea, a mí me cayó el 20 al mismo momento que Harley, haz de cuenta, o sea, que puf, de que ya sepa que la ansiedad también, ya no sé, o sea, y por eso como que conecté con el personaje en ese punto en específico. Aquí. Dice a Jime Quintero que Starro parece un Pokémon. Sí, parece una estrella esa. Starlink. Starling. Y también nos manda saludos esta Edna JKS. Hola Edna. Hola Edna. Ah, ¿quién está moviéndole ahí? Ay, perdón, yo. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Ya ha sido una noche bastante divertida, pero vamos, continuamos. Sí. Vamos al cierre. No, pues todavía falta parte de lo que es la batalla de con Starro. Ah, bueno, espérate, pero van avanzando y están a punto de volar los sesos al primerito que sería Bloodsport, y en eso parece lo más milagroso que me pareció toda la película. Es uno de los esbirros de Waller, dando un batazo detrás, ¡pah! Con un palo de gol, güey. El palo de golf. El palo de golf le dan en la mera. Anteriormente estaba jugando ella, practicando. Sí, estaba practicando. A un político. Justo cuando les quería tronar las bombas. Justo cuando le iban por tronar, los mismos del equipo es como que,
Güey, es que van a morir muchos inocentes y no podemos permitirlo, güey. Claro. Oye, que para mí eso fue el acto más heroico de toda la película, Que dije yo, qué miedo ser empleado. Las consecuencias. Claro, porque sí. Las consecuencias de que yo, qué miedo meterte así con Waller. Edna nos dice, yo vi la película hoy y, está buenísima, sí. Sí. Creo que es la primera vez que los cuatro estamos de acuerdo en la forma en la que vimos la película. Sí, creo que sí. La verdad. No, normalmente siempre hay uno, casi yo, que la que no le gusta. No es cierto, es Michael. No es cierto, es Michael. Yo soy así. Hoy tenemos a la variante del Happy. Normalmente, Michael es el contrast y a veces se le alinea Rocket. pero sí, Michael es el Contreras. Normalmente. Ya podemos ver que el escuadrón puede actuar a discreción. Se enfrentan a Starro. Y la parte que me encantó a mí realmente es cuando Bloodsport se está convirtiendo, o sea, se está comportando como el líder. Como líder. Les dice a todos qué es lo que tiene que hacer. Les dice a Nanahue, mira, eso es comida. Eso es nombre. Oye, que por cierto, es completamente la misma escena que Avengers. O sea, es el Capitán América. Porque así como le dice a los que tienen que ir por arriba, intenta por arriba, le dice a Harley y sube. Le dice a Nanahue, Smash. Pero Smash, dice... Es más, digo, Nanahue, monstruo, ñom, ñom. ¿Ñom, ñom? Y a Polka Dotman le dice, ¿ya viste quién es? ¡Es tu madre! Y procedemos a ver a Starro con la cara de la mamá. Se pasó de lo... Perturbacioso. Perturbacioso nivel gigante. Oye, que por cierto, es el que más daño le hace, que le lanza... De hecho, es el único que le hace daño. No, también a Nahui. Bueno, sí, pero es mucho más pequeño el daño. No, la el Kamehameha de lunares radioactivos... Ay, vato, pero el vato murió héroe. Eso sí no se murió siendo un héroe. Sí, ¡I'm a superhero! Y murió terriblemente. O sea, ahí yo me quedé la única oportunidad de vencerlo así, acabarlo, y lo matan. Porque yo la verdad decía, yo porque estaba pensando en el Starro, y yo, ¿cómo le van a ganar? Imposible. Edna, sí, a todos nos dolió la muerte de Polka Dotman. Porque es sin sentimientos. Es... Sí, no. Ahí fue un buen trabajo en equipo. Vemos, no nos dolió tanto como la de Jabalín. Fíjate que la escena de Harley a mí me dio, porque le dicen, ve arriba a ver si lo puedes atacar, y justo la mandan a donde se empieza a derrumbar todo. No, porque ella subió. Ya se iba acercando, y es donde Starro siente a Nanahue ahí mordiéndole, y lo avienta. Y lo avienta contra el edificio. Lo azota contra el edificio, y el edificio de enfrente es el que cae encima, por eso empieza a correr. No, sí, pero, o sea, a lo mejor lo comenté mal, o sea, pero imagínate todo el esfuerzo de haber llegado a esa velocidad allá arriba, para que lo primero que haces al llegar es regresarte. Pasa. pasa cuando enfrentas algo gigante, tú sabes. Sí. Ya, aquí es cuando vemos a Starro diciéndole, esta es mi ciudad, técnicamente reclamando a todos los habitantes, sí, lo que encuentro, lo que pueda. Y aquí Ratcatcher con su línea famosa de, esta no es tu ciudad, nuestra ciudad, es de ella, así, el mar de ratas. ¿Y por qué? Porque Latinoamérica. Latinoamérica, ¿verdad? Oye, un momento antes de eso, lo que me encanta es esa escena tipo Zombieland, donde se acaba toda la artillería Bloodsport, acabando con los infectados de Starro. Eso estuvo bien épico. Y luego ya llega bueno, fíjate que ellos le pusieron Ratisim, que es esta marea de ratas a la cual el vato con su fobia, pobrecito.
Oye, no, y está bien bonita la escena donde esta Ratcatcher lo abraza, por así decirlo, porque recordemos cuando estaban platicando en el autobús que le dice Blobs, porque yo te voy a salvar, y ella le dice, no, yo te voy a salvar a ti, y así fue. Los dos fueron. Pues sí, los dos fueron. ¿Qué fue eso? Es la música. Es la rola de la marabunta de ratas. La marabunta de los ratos ahí. Está muy fuerte, bajo. Perdón. Está bien, eso sí, como que no me gustó tanto, la verdad, porque le están aplicando la de la Squirrel Girl a Starro, y se los dije ese día. A mí no me molestó, la verdad. Un montón de ratas vencen a alguien. Hiciste lo que usaste tus elementos que tenías disponibles. O sea, de toda esa escena, lo único que me gustó es ver a Sebastián, que iba encabezando el ataque. Liderando a las ratas. Sí, y era la rata que iba a ver arriba, subiendo. Y lo que hace Harley, ahora sí, con la jabalina, es que le hace un agujerito en el ojo a... Un agujerito en la entra totalmente. Pero por el tamaño del animal, se le mete por el ojo a Starro, que eso no lo mata. Pero por ahí se le mete la marabunta de ratas. Y se lo comen pobrecito, güey, se lo comieron vivo desde adentro. Eso debe doler. Sí. Pues bien, está bien triste. ¿Cómo? Sobre todo porque estaban atacando al nervio, güey. Sí, a los nervios. Claro, se lo comieron por adentro. Y deja tú, güey, pobrecillo. O sea, ya las últimas palabras de yo era muy feliz, flotando en el espacio, mirando las estrellas. El chile, cuando dijo eso. Cuando dijo eso, una parte de mí sí se rompió mi corazoncito, güey. El chile que sí, güey. Sí, pobrecillo. Qué triste, pero también, amigo, no andes ahí contagiando a toda la gente con tu estrella de la muerte en la cara. O sea, el vato, si lo dejaban así de cara, güey. No, pero es que no sabe su plan. A lo mejor su plan era juntar a todas las mentes que pudieran para hacer su propio cohete y volver a las estrellas, güey. Eso es lo que quería. Tal vez quería ser lo suficientemente grande para de un saltito salir de la Tierra. Oye, Edna, no, la vimos la semana antepasada o pasada, chavos. Yo también. No, yo nomás la vi una vez. Por eso no la traía tan fresca ahora como otras veces. Yo la vi dos veces, pero la última fue con ustedes. Yo la primera. Pero sí. La vimos juntos, pero la vimos la semana pasada, se me hace. Ya terminando este combate, terminando las repercusiones, vemos a este Bloodsport hablando con Amanda Waller acerca del contenido del disco. Amenazándola. Amenazándola de que, pues sí, o sea. ¿Lo hizo un líder? No, lo va a difundir siempre y cuando no los mate y los deje ir tranquilamente. De hecho. O sea, y Amanda, pues, para proteger a Estados Unidos, acepta los términos de Bloodsport. Y mientras mira con odio a sus trabajadores. Y pues tenemos la última escena final, o sea, ya. Me encanta de que en esa parte donde está hablando con Waller, o sea, le dice esta Waller a Bloodsport, te dije que te iba a ser un líder, o sea, sí. Porque sí se lo dijo y sí lo hizo, o sea, y también la otra de que Harley no está muy de acuerdo con que no saliera a la luz pública. A la luz. Sí, o sea, se le nota incómoda y le dice, pues es que, oye, pues no podemos ganar todas las batallas, o sea, tenemos que, no sé. Pero no, Flag no era tanto, mi amigo. Sí, no tanto por incomodar de esto, que se, eso para mí se sino me... porque era lo que quería Flag. Su amigo, o sea, y a mí esa parte dije yo, ah, y lo que le dice, no, pues también era mi amigo. Ah, yo soy también tu amiga, Milton. que yo no me llamo así. O sea... Pero es que está bien chido porque Harley se lo creía, machín, o sea, no, ese no es mi nombre. Tuvimos una plática sobre eso. Estuvimos platicando 3 horas de que tu nombre era Milton. Sí. Eso no pasó. Oye, a mí me gustó el detalle. Me gustó el detalle que la hija de Bloodsport vio a su papá salvando a Corto Martínez. Ah, también. Ah, sí, esto. Y ya se enorgulleció, sí. ¿Qué es? Es mi papá. Sí, sí, sí.
sea, y fue ese yo me refería ahorita un poquito más a la escena final de postcréditos. Ah, ok, bueno, vamos a los postcréditos. Antes de los postcréditos, también vemos que al fin Bloodsport hace la paz con Sebastián. Al fin. ¡Ah, sí! Lo que dice. De hecho, yo creo que el Funko no debería salir con Ratcatcher 2, debe ser Sebastián y Bloodsport. Sebastián aparte, sí. Sí, sí, sí. No, Sebastián aparte, o sea. Y como les comentaba, yo quiero proponer, esta es la primera vez que lo haríamos, pero creo que cuando una película es lo suficientemente buena, deberíamos de nosotros darle un premio, el Sebastián de Oro. Me late, okay. Me late. Okay, yo digo que esta película tiene el Sebastián de Oro. Me parece. Voto también a favor. Pero bueno. Jala. Jala, Sebastián de Oro. Ya luego dibujaré el Sebastián de Oro para... Bueno, para otras ocasiones. Vamos a terminar los finales porque... Las dos escenas postcréditos que tenemos, no, pues es la de... La reveladora, muy reveladora la primera, ¿eh? Sí, pues que Whistle estaba vivo aún. O sea, la luna llena y Whistle se para. Entonces, ¿quién sabe que nos separa con Whistle? Y la otra que es básicamente... Oye, ¿será darle trabajo a su hermano en la siguiente película? Pues mira, por lo pronto... James Gunn en todas las películas le da trabajo a su hermano. Porque nepotismo, pero bueno, yo también lo haría. Bueno, mínimo, cálmese, mínimo, Chairo. El vato mínimo, o sea, el CM Gunn también la arma. En todos sus papeles ha estado chido hasta ahorita. Sí, ¿no? Sí, claro. Este. Y la otra es de que la otra escena que tenemos es las consecuencias de cruzar con Amanda Waller, que dicen, sobrevivió alguien, dicen que es un héroe, o que fue un héroe de Colto Maltés, y dicen, no, ese no es ningún héroe, ese fue un problema, y pues vemos que sobrevivió Peacemaker para su futura serie de HBO Max. Claro que sí. Vamos, estoy esperándola con ansias, ¿eh? La verdad, yo estoy muy emocionado de esta serie. Que están buscando construir su Punisher locochón. Está peor que Frank, este vato. Sí, no. Está bien loquito, pero la verdad, creo que el actor es buena elección. Sí, la movió. Me gustó mucho el personaje y creo que pueden hacer con un personaje olvidado de DC, porque ya lo habían matado en los cómics. Pueden hacer una muy buena serie. Y pues bueno, James Gunn ya nos mostró que si le metes coco y presupuesto, oye, como dijiste tú, con personajes basura, mira lo que hice, ¿verdad? Entonces, bueno, yo espero que hagan buenas cosas con este Peacemaker. Vamos a ver. Yo también estoy considerando contratar ahora sí HBO Max nada más por esta serie. Pero pues ya veré qué me depara el futuro en ese. Acaban de agregar una película nueva de Escuadrón Suicida para que te animes. Ah, que está muy buena, la animada está muy buena, la de... La de la cartilla de... The Break from Hell. Sí, The Break from Hell, yeah. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Para mí la mejor es Asalto a Arkham, pero también está bueno. Asalto a Arkham está buena, pero me gustó más esta segunda. Sí, me gustó mucho más. Y bueno, pues ahora sí, Hell vámonos. Hell to Pay. Vámonos ahora sí al pleito. Ya empezamos lo bonito, Ya pasamos lo de que estamos todos de acuerdo, lo de beso de cuatro, bueno, de tres ahorita nada más. Pero voy a hacer Bloodsport. Pero ahora vámonos okay. a la discusión así de general de la película y qué te gustó y qué no te gustó, ¿les parece? Pero... Yo empiezo. La historia me gustó, me encantó. Sí hay alguno que otro detallito menor que me causa conflicto de repente,
algunos detalles que no se explican bien, por ejemplo, lo de las balas pequeñas, de dónde el diablo las sacó, pero fuera de estos pequeños detalles, realmente en general, me gusta cómo llevó toda la historia, cómo no buscó darle cosas, no buscó prometer a futuro, sino quiso contar la historia de cabo a rabo. La contó bien, la contó pudo llevarla con todos los elementos narrativos y ocupando todo lo que mostró. Detallitos, por ejemplo, que no me gustaron fue por qué Bloodsport estaba en Bell Reef, que pues no lo vemos, no vemos que... Nos dan la justificación de que está ahí porque envió a Superman al cuidados intensivos después de usar una bala de kriptonita con él. Pero pues no nos lo muestra, simplemente nos lo dice. Pero en general yo le doy un 9.5 de 10. Porque realmente el estilo de Gon, la lección de música, cómo va el tiempo, cómo maneja el tiempo y cómo maneja las escenas de acción, me parece increíble. ¿Quién sigue? A ver, Michael. Si quieren yo rápido, porque tampoco no me extiendo mucho. Nada más mencionar lo mismo, o sea, definitivamente es una película que te entretiene bastante, no hay ningún momento en el que no estés entretenido y poniéndole atención a la película, a menos que llegue la persona de la dulcería a molestarte. Pero en sí, o sea, es como dice Roque, o sea, James Gunn completamente sabe manejar sus escenas. La historia es totalmente lineal, salvo con esos pequeños saltos de tiempo, pero que funcionan para explicar situaciones del presente, que a mí sí me funcionan. No estoy tan de acuerdo en ese aspecto como con Rocket, perdón. Pero definitivamente James Gunn hace suyos estos personajes, los explota de las formas que a lo mejor debió haber sido en la versión anterior de la película. Bueno, más bien no, en la película anterior, no versión. Y pues bueno, o sea, definitivamente es una película que va a quedar bastante bien para futuro. Una película como referencia también de lo que pueden ser este tipo de agrupaciones. Y bueno, si no la han visto, que no sé qué estarían haciendo aquí si no la vieron, pero si no la han visto, vayan a verla y la disfrutarían bastante. Max te pregunta que cuánto le pones de calificación. A cada una, o sea, de las dos de a las dos películas no, del que cada uno de nosotros le ponga. Cada uno le pone una calificación. Ah, ok. Bueno, primero Rocket va a empezar. No. Ya dijo. Ok, yo le pondría. Híjole. No, ¿una A? ¿B más? Es que como que un 10 suena muy pretencioso. Sí lo dejo 9 porque tal vez sí creo que hay un exceso de ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿De Harley? Sí, de es Harley. Que te digo, para mí mi problema son las escenas de Harley. Fuera de eso. No, es más, por escenas de Harley la bajo 8. Así de sobrante se me hacen las escenas. ¿Listo? Dale, okay. Siguiente. ¿Quién va? A ver, Michael, dale. Si quieres. Bueno. Seré directo. 10 de 10. Yo sí, pretencioso, lo que ¡no! Quieras. Es una variante de Michael. No. Yo soy yo. Loki, todas las otras. No. Es, mira, the top of the cream en mi libro. ¿Por qué? Porque, mira, no digo que para todo el mundo va a ser 10 de 10. No, porque hay gente que pues no tiene los mismos gustos que yo. Esta película me dio todo lo que yo quiero ver en una película de cómics. O sea, y me lo dio de una manera que lo disfruté. No hay algo que para mí, o sea, a mí, que me gusta el estilo campi, que me gusta las referencias así, medias oscuronas de estos personajes. Y bueno, la disponibilidad, la manera en que se manejó a todos los personajes, que ninguno, o sea, que hasta los más irrelevantes, como lo que fue Savant, como lo que fue, o sea, que nada más estuvieron un poquito de la película, o sea, cosas como hacer brillar a un personaje de atrás como Milton, tener esta emoción, o sea, para mí lo que debe de hacer una película o un producto es emocionarte cuando lo ves, y si no te emociona, contigo falló,
A mí esa película, a mí me emocionó de principio a fin, todo, o sea, me la pasé totalmente. Por un momento se acabaron de pensar las deudas, se acabó de pensar los problemas cotidianos. Logró su cometido para conmigo, conecté con ella. Te digo, realmente hay gente que no es su estilo este tipo de películas. Hay algunos que, por ejemplo, no les gusta el gore o no les gusta cómo se contó. A mí todo eso, o sea, o por ejemplo lo que menciona Cal de Harley, para mí Harley se me hizo, o sea, parte, porque es parte del equipo del Suicide Squad, o sea, ahorita de la base, vaya, de la narración que se ha manejado en el DCU. Entonces, hubiera estado bien, bien extremo, o sea, yo lo hubiera aceptado si eso hubiera pasado, que Harley muriera en esta saga. No iba a pasar porque decimos, o sea, franquicia, a final de cuentas. Pero si hubiese pasado, a mí no me hubiera molestado en absoluto. O sea, realmente sí me puse me gustó en su totalidad. La verdad, yo, para mí, o sea, es una película que yo voy a comprar. No sé si es mi película favorita de DC, porque está compitiendo fuertemente contra Wonder Woman y contra Shazam. O sea, obviamente para mí la Liga de la Justicia, Zack Snyder. Shazam y Wonder Woman, dijimos. Shazam y Wonder Woman. ¿Quién eres tú y por qué abduciste a mi amigo Maikus? No. Aprovecho, Edna nos dice, ya estaba viendo las tendencias. Estaba la película y vi este stream y entré. Mira, ya estamos en tendencia. ¡Ey! ¡Bienvenida, oye, Edna! Muchísimas gracias por haber dado la oportunidad, Edna. Bastante, muchísimas gracias. Sigue la página, danos like. Oye, sí, te invitamos a darle like a la página, y si tienes chance de ver nuestras antiguas transmisiones, están en YouTube o también en Spotify bajo el mismo nombre de lo que es este canal, de Mordor a Krypton. Y Edna le da un 9.8 a la película. Muy bien. Dice, ya llegaron los raros. Okay. obviamente habla de Michaels porque está dudando, claro, acerca de cómo no poner la Liga de la Justicia arriba de todos ellos. De Zack Snyder, obviamente. Zack Snyder. Mira. Ninguna de las dos ligas. Ah, bueno, tiempo. ¿Qué no me gustó? Nada más voy a decir que no me gustó. ¿Qué no me gustó? Pues que me quitaron a Nathan Fillion para futuro, que me quitaron a Malcolm Rooker para futuro, o sea, y que me quitaron a muchos que hubiera disfrutado mucho verlos más tiempo, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Una tremenda obra tan perfecta. Muy bien. Ay, no. Perfecto es decir mucho, perfecto se me hace decir mucho. Me lo cambiaron. Me lo cambiaron. Abdujeron a mi amigo. Eres un reptiliano. Yo, recuerda, soy el only Soy el only one. Yo sí prefiero la Liga de la Justicia. Ábrame. Nos dice Max Allen, ¿a poco prefieren la Liga de la Justicia normal antes de la de Zack Snyder? Yo ninguna de las dos. Michael es raro, güey. Solo ámalo, no lo intentes comprender, solo ámalo. Ve el stream que tenemos de la Liga de la Justicia. El que nos reunió como Starro reunió a la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia de Zack Snyder nos reunió a nosotros. Y eso quedará en su memoria. Mira, bueno. esa película está bien. Bien, bien. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es un decente 8. Un 8 decente. Ay, Dios. Bueno, mira. Primero voy a hablar de esta película del director James Gunn, que la verdad estoy con sentimientos encontrados porque obviamente toda la película trae un mensaje de un paso a un lado. Se ve que quieren, por personajes que liquidaron, por argumentos que dieron, se ve que quieren deshacer lo que vimos con el director Ayer. Ya se vio. Que tristemente a él no le dieron la oportunidad de hacer la película que él quería. Y de hecho, aunque está hecha, pues como no le quieren dar más vuelo al Snyderverse porque no sé. La van a sacar. Fíjate, con las cosas que han estado pasando las últimas semanas, yo sí creo que ya hay una oportunidad de que salga. ¿Quién sabe? HBO sí quería hacerla, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero volviendo con esta obra,
Mira, yo la voy a calificar de dos maneras. Como una película de acción, un 9.5. La verdad, te entretiene en todo momento, excelente producto. La parte musical, increíble, la verdad, me fascinó. Graciosa, entretenida, etcétera. La verdad, una muy buena obra de acción y comedia oscura. Que me encantó. Como película de acción, si lo veo como una película de DC, ahí sí ya. La cosa cambia, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu principal? ¿La calificación normal o la de DC? Yo creo que déjame terminar con la de DC y te digo. Bueno, como DC, el problema que tengo yo, uno de los principales es el hecho de haber utilizado a alguien como Starro. Era no lo podían derrotar, y menos con un ejército de ratitas. Pero bueno, la mayor parte de la gente que vio la película no entiende esta situación y no le va a molestar, ¿verdad? Pero yo digo, derrotaron a Thanos con un ejército de ardillas, güey. Por eso, pero es en otro tipo. Canónicamente. Por eso, pero no puedes hacer una. Imagínate que te hicieras una película de eso. Sí, obviamente no, ¿verdad? Gustaría, pero, se puede. Por ya eso, no sería. De hecho, ya no se haría, por cierto, ya no se haría. Sería claramente un calco. Sí. Bueno, entonces, el punto es que derrotas a una amenaza que fue la que hizo que se uniera a la Liga de la Justicia. Es una amenaza a nivel Superman. Y para que la hayan derrotado Ratcatcher y Harley Quinn, pues la verdad, no. Entonces, ¿sabes de luces? No. Discúlpame, pero no fue Ratcatcher y Harley Quinn. Fue Ratcatcher, Harley Quinn y la jabalina. El peor enemigo de un ojo gigante, una jabalina. Una astilla dorada. Lo vimos en Rick y Morty, güey. De hecho. Pero bueno, el punto es que eso no era el destino para estar. Entonces yo siento que se quemaron un mega villano, la verdad. Yo creo que no. Entonces, yo creo que también. Es que, mira, vamos a verlo por el lado de las personas que no son tan fan. Es como que, dude, estoy viendo una estrella de mar gigante, güey. Claro. Y eso no lo puede derrotar la Liga de la Justicia. Es como que... Y pero... seamos sinceros. Starro no es un villano que ahorita suene mucho. No. Lleva años sin aparecer en los cómics. Como para que realmente la tenga última un vez peso. Que lo vi era un Red Lantern, güey. Salió Jarro. Jarro es el que está en la popular. Y también era el de Robin. Por eso, Jarro. Yo entiendo que la gente que no conoce de cómics, pues le viene y le va, ¿verdad? Pero uno como super ñoñito, pues bueno, ni modo. Sí, al final, como habíamos comentado en otros episodios, es la papa. Ahora, el que quieran deshacer el Snyderverse, pues como fan de el maestro Zack Snyder, pues no me gusta el asunto. Sé que aquí mis compañeros han blasfemado. Te recuerdo que has sido dictadura y te puedo callar en cualquier momento. No, porque Rocket, ya no puedes, ya tiene poderes de superusuario. Yo no puedo callar. Entonces, bueno, como estos infieles cegados por su odio y su negación, no sé por qué han querido decir que es mejor que la Liga Sebastián, de la Justicia. Sebastián sí fue un componente muy agradable. La Liga no tiene a Sebastián. Clave para la derrota de Starro. Pero tenían a Batman. El punto es... Como película de DC le doy un 8, la verdad, como película de DC. Entonces, pues, le podemos dejar un 8.5 ya de total. Si no la veo como película de DC. Cuando ves mucho brillo, a veces tus ojos como que se cierran un poco. Cuando no estás acostumbrado a ver tanta luz.
Sobres vos, counter, hazle un counter, lo necesito. Lo que pasa es que yo lo que creo es que eso fue lo que te pasó con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, hermano. Por eso lo dices de esa manera. Pues mira, ya, es que como esa estaba tan lenta. Lo que sí, no comprendo, Michael, y lo veo, es lo tapo de que y lo siempre veo. Te quejas de la inclusión forzada. Y no, empujar agenda y aquí no te quejaste de nada. No, aquí hoy voy a estar del lado de Maikus. Yo no vi ninguna clase de inclusión forzada aquí. Ninguna. No, está muy leve, güey. No está forzado, güey. Y más que nada, o sea, es por el personaje de Harley Quinn. Pero... Cal, te quejaste de la sobreexposición de Harley y no me voy a quejar de eso. No, pero es que no por forzada, no por inclusión. O sea, por personaje. Yo me quejo por personaje. Es porque el personaje no se podía matar tan sencillo, güey. Es lo que se queja. O sea, que no, como que encajaba con la narración que estaba haciendo. No me voy a quejar de que Margot Robbie salga en la pantalla. Nunca en la vida me voy a quejar de eso. Yo no me voy a quejar de eso. Pero el punto es, a mí me sorprende que el Maikus que se quejó de Scarlett tanto. Ah, bueno, de la de Black Widow. De Scarlett no me quejo. Me quejo de la película Black Widow. Diferente. Muy distinto. Inclusive pero ni siquiera bueno. El personaje, ni siquiera, pero ese es otro capítulo que pueden ver en el pasado, estamos hablando de otra cosa ahorita. Mira, ahí te va. Yo quiero comentar algo de Starro, o sea, antes de empezar con la inclusión y demás. No se lo podían comer las ratas. Mira, Starro, hay gente, o sea, que no está metida en el mundo geek, que no les gustó por ser una estrella de mar, porque estaba muy, o sea, que se les hizo muy, muy feo el diseño, no entendían por qué una estrella de mar con un ojo, o sea, o no les gustaba, simplemente no sabían el trasfondo que tú y los demás conocemos. Ahora, yo Starro, yo lo estoy tomando como parte de esta narración. No es un conquistador, pues ponle si lo quieres llamar así, yo no les digo con esos términos a las cosas, yo un Starro alternativo, diferente, de un Elseworld, básicamente variante. Este Starro, no sé de qué me hablas, pero bueno. Ya, chavos, déjenme continuar. El Starro que vemos aquí no es el conquistador, de hecho el mote de conquistador se lo pone el Tinker, básicamente. Este es un Starro más inexperto, esa es una. O sea, que realmente yo lo veo como que él trataba de huir, como que él era, o sea, y que quería conquistar, digámoslo así, pero por inercia, vaya, porque es un animal de control, vaya, y quería hacer su mente enjambre. Al final, la manera en que lo derrotaron, yo creo que para los elementos que tenían, es correcta, o sea, ya no tenías a Mongal, ya no tenías a ¿quién más podría haber? Pues a lo mejor, no sé, Savant hubiera podido haber, no sé, a los demás que también estaban involucrados, o sea, con los personajes que traías, era el momento perfecto para que hiciera una aparición Henry Cavill. No, porque es robar protagonismo. Sí, eso hubiera sido robar protagonismo. O sea, la película es de ellos, o sea, y ellos deben de ser capaces de vencer sus obstáculos. Es, por ejemplo, les voy a decir una película que salió de cómics, que mucha gente no la tiene en cuenta, pero a mí me gusta mucho, que se llama The Losers, que es un concepto parecido a este, pero de militares, también es un cómic de DC, que es de un equipo formado de puros vatos de misiones fallidas, que cuando los juntaron tuvieron éxito, y ya sus misiones tienen éxito porque funcionan bien en equipo. Algo así veo con el Suicide Squad. Este Suicide Squad y el pasado son equipos que lograron adaptarse ante sus adversidades, porque quieras que no, aunque haya sido una mala película, lo que quieras, Enchantress estaba a un nivel muy separado del equipo de Spirit de Suicide Squad. Película. Enchantress estaba bien Uber, o sea. Sí, o sea, y es la misma situación. ¿Por qué? Porque son underdogs que se adaptan, y eso es mejor, o sea, es una narración mejor cuando tienes un personaje que no es la gran super cosa y usa sus recursos, por ejemplo, las ratas, la lanza, lo que quieras, para derrotar. O sea, al final, eso yo por eso con la situación de Starro no tengo problema.
Me gusta mucho que haya sido que lo hayan traído de la época de la JLA primerita, que en esa época no estaba Superman. O sea, porque yo no creo que haya sido el Starro tampoco desarrollado, que ya vimos nosotros en pre-Nuevo 52 y demás. Yo creo que era más el Starro clásico, el que era una bestia, vaya, a final de cuentas, de conquista. Ahora, la cuestión de la inclusión, mira, yo creo que los personajes diversos pueden existir en cualquier narrativa, en cualquiera, o sea, pero tienen que estar bien fabricados. O sea, yo tengo mis críticas con las otras historias, pueden que me digan que no, que sí o que sea, punto y aparte. En esta, yo para mí no sentí que, o sea, sentí como que es una peculiaridad aparte del personaje. O sea, Harley Quinn es Harley Quinn y aparte, o sea, pues es mujer y demás, y está con el corazón roto y se superó y demás, y tuvo más desarrollo que muchos otros personajes, inclusive la misma Harley Quinn en la película anterior, la de Birds of Prey. Al final, los personajes diversos pueden existir en cualquier universo, o sea, los personajes de cualquier tipo de personaje, pero no deben de estar definidos porque son eso. O sea, exactamente, o sea, tienen que ser ellos, y aparte que decir, ah, bueno, mira, pues esto. Ahora, o sea, yo aclaro que yo no me estoy quejando de eso, ¿verdad? Yo lo que hacía notar es de que este Mike es más comprensivo. Normalmente es tu muletilla para... Sí, sí, no, sí. No, pues... Eso es lo que yo quería resaltar. O sea, yo no me estoy quejando de eso. Vamos a explicar esto porque luego nos vamos a... Sí, sí, no viene al caso. No viene al caso. O sea, vamos ahorita yo creo que a terminar con la comparación obligada de la anterior. Ayer versus... Versus Gunn. Y empezamos con Kyle. ¿Qué es lo que ves de las dos? O sea? Pues mira, yo creo que si bien ambas manejan una narrativa, bueno, más bien una trama muy simple, porque al final del día ambas es exactamente lo mismo, es llegar del punto A al punto B, como objetivo en una misión. Me gusta que definitivamente Gunn lo hace mucho mejor que ayer. No sé qué tanto realmente ya entra en el problema de las ediciones. Sí, de las reediciones que se solicitó por parte de la producción. Le quiero dar el beneficio de la duda a ayer, pero definitivamente Gunn lo maneja muchísimo mejor, maneja muchísimo mejor el tema de relación entre los personajes. Las únicas personas en el Ayer Cut, en la película de Ayer, que se relacionan, por así decirlo, son Deadshot y Harley. Y muy por encima. Tampoco te la crees. Incluso la escena del bar se me hizo muy, muy forzada, ¿o no? O sea, ¿cómo es que compenetras en tan poquito rato? Al punto en el que dices... Sí, al punto del que dices, te voy a ayudar, quién sabe qué. O sea, no, la mera verdad no me la creo. Insisto, no sé qué tanto tenga que ver los problemas de producción que hubo, y definitivamente Gunn lo hace muchísimo mejor. Y pues bueno, también lo que mencionamos anteriormente, Gunn lo que hace es un pintar su línea y decir, yo hago muchísimo mejor las cosas, al punto en el que te restriego en la cara matando a todos de tus personajes. Y estoy seguro que de haber podido, hubiera matado a Harley. Sí. Hubiera matado a Harley. Así rápido entre las dos, pues estoy de acuerdo contigo. Ayer no le dieron tanto control. Hubo muchas manos que terminaron creando una parodia de una parodia de otra película. Pero creo que James Gunn logra mucho mejor el contar una historia que la mayor parte de los directores que están trabajando con DC, la verdad. Y no porque una historia sea simple, no quiere decir que no sea buena. Sí, aquí sí vemos varios cambios, varios switches, por ejemplo, a este Peacemaker como uno de los verdaderos villanos, o sea, que realmente es un antagonista. Y eso ayuda mucho. Porque por más que toda la historia te pintaron, es que el antagonista es el presidente. Pues ahora el antagonista es el general porque se murió el presidente. Pero ahora el antagonista es este... Claro. Realmente todo el tiempo fue este... Peacemaker. Y los demás han sido... Por azar del destino estuvieron... Peacemaker,
¿Peacemaker o Waller? Waller. Ambas. Sí, sí, porque Peacemaker, si lo ves, es una herramienta, o sea. Sí. Pues él sigue órdenes, o sea, él tiene su código y el código es seguir las órdenes, vaya, básicamente. Sí. Por eso se me hace diferente a Frank Castle, porque Peacemaker, o sea, Frank, yo no creo que hubiera hecho lo mismo que Peacemaker en su situación. O sea, Frank se hubiera aliado con Flag fácil, pero bueno. Pero bueno, vamos, Maikus, ¿tu opinión entre las dos? Pues mira, a mí me gustan las dos, o sea, pero obviamente hay niveles, o sea, esta es 10 de 10, non plus ultra, con todos los premios del universo míos, y la de ayer, Sebastián de Oro y de Plata, Platino, de todos los materiales del mundo mundial. La de ayer es para mí un 8, un 7.5, casi 8. ¿Por qué? Porque la verdad a mí sí me gustó, o sea, me gustó, pero hay un problema que a mí no me gusta de esa película, que es cómo cuentan, bueno, no me gustan dos cosas, el villano, cómo lo manejan, y cómo cuentan la historia de Joker y Harley Quinn. Siento que en esa, ahí sí, para que veas, sí sentía yo como que la visión que estaban contando era exclusivamente cómo veía Harley a Joker, no tanto la realidad. O sea, la película nos muestra a Joker a través de los ojos de Harley, y yo creo que no sabe explicar bien que eso es lo que estamos viendo, porque Joker no es no es eso en esencia, lo quisieron como que romantizar mucho. Entonces, a mí me hubiera gustado más ver lo que quitaron, que sé que lo quitaron porque lo he visto, que era esa faceta del Joker donde realmente no le importa Harley, o sea, esa parte, porque hubiera sido más impactante el crecimiento. Lo trataron de corregir en Birds of Prey, pero ya sin Jared Leto de actor, o sea, simplemente sí, de una forma pésima. No lo hicieron así tan. Me gustó una cosa, me gustó que fueron rápidos, me gustó, eso me gustó, porque... Pero eso ya es de otra película, así que eso será después. Pero bueno, es que para mí forman parte de la misma línea, porque es básicamente Harley creciendo de punto A a punto B. Entonces, lo poquito que podemos relacionar de Birds of Prey, pues sí vemos que hay una superación del pasado, y ahora sí, a The Suicide Squad, ya tenemos una Harley que empieza un poquillo más desarrollada y fundamenta ese desarrollo. Yo quiero ver el Ayer Cut, sí lo quiero ver. Sé que realmente lo que nos entregaron fue un producto que pasó por 3 ediciones diferentes, siendo la última de una compañía de trailers, por eso se ve tan rara la película. Entonces, a lo mejor la visión de Ayer está mucho mejor. No creo que estén peleados James Gunn, Ayer y Snyder. Yo creo que los tres, quieras que no, o sea, son parte de la misma bandita. E inclusive, dentro de todo, yo creo que no es tanto que mira cómo mato a tus personajes de la 2016, no, yo siento que es, lo que estoy dispuesto a hacer en esta narrativa, matar a los personajes de aquella otra película, yo así lo sentí al menos, y bueno, pues es lo que me reflejó. Entonces, esta es la superior, pero viene de una... Vamos, para mí, por ponerles un ejemplo, este es Terminator 2 y la otra es Terminator 1. Así. ¿Vos? Bueno, sí, igual, ya lo comentaron mucho, pero no, la verdad, pues, no vimos la obra de ayer. Pero yo creo que James Gunn les demostró... Mira, no conozco los directores de Birds of Prey y la de la Wonder Woman, la última, pero creo que si los comparamos con esas últimas dos películas de DC, les dijo, miren señores, yo sí sé hacer mi tarea y se puede llegar a ganar un muy buen lugar ahí en el universo cinematográfico de DC. Sí, no, la verdad, si vemos como producto, pues este es superior. Hablando en todas las cuestiones artísticas, buen cast, buenas actuaciones, buena música, la música increíble, la verdad. Entonces, pues sí, yo veo que si los, así como están las cosas en este momento, pues Gone fácil gana este tiro. Pero bueno, entonces,
como ven, amigos, se lo recomendamos mucho. Véanla, vayan, si van a salir al cine, vayan con todo cuidado. Si la van a esperar a ver en HBO, si la van a esperar a ver en algún servicio de streaming, adelante, pero igual, o sea, muy recomendada. Yo creo que con esto nos despedimos, que pasen buenas noches y gracias por acompañarnos. Recuérdenos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Mordor a Krypton, en Twitter, no, en Twitter no, en Spotify, YouTube. Facebook, Spotify YouTube, y YouTube. Facebook. Uh-huh. Y pues, sin nada que decir, muchas gracias por acompañarnos en nuestros viajes de Mordor a Krypton. Muy buenas noches. Cuídense, caballeros. Bye, my friends. Cuídense. Buenas noches.